Put on your mental track shoes and run with me. This is the Pow Wow with Myra. Hola a todos, bienvenidos al Pow Wow con Myra. En este ep episodio tenemos a Iraid Hernández. Uh, Iraid, gracias por estar aquí. Hola. <laughs> este, eh, usted es dueña de su propio negocio, ¿verdad? Me puede, ¿Nos puede decir cómo se llama su negocio y qué es lo que. ¿Qué es lo que hace su restaurante? Se llama Doña Marías, Tacos y más. Doña Marías, Tacos y más. Uh -huh. Ok, ok. Y le voy a acercar el micrófono, nomás para que se escuche un poquito. Perdón, para que se escuche un poquito mejor. Eh, Doña Marías, Tacos y más. Uh -huh. Entonces, me imagino que vende Tacos y más. Sí, <risa> vendemos. <risa> Este, eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que la inspiró a abrir su propio negocio? Pues eh, yo empecé a trabajar ahí, eh, es una gasolinera. Entonces, um, duré casi, bueno, la gasolinera tenía casi ocho años trabajando, mm. pero um, cambiaron de dueños. Entonces, la, eh, era una compañera que tenía yo, la rentaba, la cocina. Entonces, este, la dejó mi compañera y me la ofreció que si yo quería correr la cocina y le dije sí. Entonces, hablé con mi jefe, pero como mi jefe no quería que me saliera de trabajar, este, entonces dijo, no, pues, este, puedes quedarte con la cocina. Dice, por mí no hay ningún problema, vas a estar aquí trabajando y vas a... Uh, abrir tu, tu propio negocio. Okay, ok, entonces usted trabajaba como en la cocina o trabajaba para la gasolinera? Trabajaba para la gasolinera. Oh. Era, era la manager de la tienda. Oh, sí. Ok, ok. Entonces, y había una compañera que manejaba la cocina. Sí, uh -huh. Entonces, ella tenía su área y usted tenía su área. Sí. Eh, y ella decidió irse y se la ofreció a usted. Ajá. Uh -huh. Ok, eh, y cómo es que funciona, um, eh, por, porque es, es muy común, ¿verdad?, mirar gasolineras con, uh, con restaurantes adentro. Uh, eh, eh, ¿Cómo es que funciona uh, ese. ese uh, 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 ¿Cómo quiero decir? Um, um, uh, como esa relación. ¿Cómo es que.? ¿Quién, quién es.? Como ahí la gasolinera, la gasolinera es. ¿Es parte dueño de ahí o solamente se paga su renta? o uh, la, la gasolinera renta, renta la cocina. So, uh, tú, tú, ella está equipada ya para habitarla y vender lo que tú quieras. So, entonces ya estaba lista ya nomás de que te pago la renta y tú te encargas de todo y ese es tu negocio. Ok, entonces, ¿usted le paga renta a la gasolinera o la, la gasolinera? El dueño. Ah, oh, okay. el dueño. El dueño me renta a mí la cocina. Oh, okay, ok. Sí. El dueño de la gasolinera le renta a usted la cocina Ajá. y usted ya corre su negocio sí. de ahí. Uh -huh. Ok, ok. Ya sí. veo, entiendo. Eh, y, y, y usted, cuando, cuando la compañera le ofrece a usted comprar el negocio, uh, ¿qué, qué, ¿qué corre por su mente? Pues... Oh. Pues yo lo, lo dije que sí, porque luego. luego a, a mí me gusta mucho, uh, ¿cómo se dice? Um, pues me acostumbré a mi trabajo, siempre a tratar con personas y, y siempre me ha gustado. Soy bien amigable, es, los clientes me conocían y todo, o sea, no cambió mucho, en simplemente que pues. Um, eran diferentes, uh, como la otra compañera corría a su manera y nosotros, uh, como que lo engrandamos un poquito en diferentes maneras. Lo engrandaron el, el, el restaurante. okay sí. Ok, ok. ¿Y usted había trabajado como en negocios de, de restaurante anteriormente? Sí, bueno, mi primer trabajo. Bueno, uno de mis primeros trabajos cuando llegué a México era live Trabajaba de mesera en el IHOP. Oh, ok, sí, ok. Y tenía 16 años cuando empecé en la IHOP. Oh, sí. ok, ok. Y este, oh, entonces esa era la experiencia que tenía y luego. Sí. ¿Y qué tan difícil o, uh, fue la transición de, de, de manejar una gasolinera a ahora manejar una cocina? Pues, um, no cambia mucho, lo, 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 o sea, la diferencia es de que tienes que estar ahí cocinando o preparando órdenes, porque, pues, yo corría a la tienda. En general, o sea, no cambia mucho porque yo era encargada de toda la tienda. ¿Incluyendo, incluyendo la, la um, cocina? Uh, parte de la, o sea, no el 100, pero eh, yo era la que corría, este, si pasaba algo, este, yo me encargaba de toda la tienda, inspecciones, de todo. Este, y, y la señora pues igual rentaba la cocina, pero cualquier cosa yo era la que me encargaba de todo, manejar la cocina, que llamar las inspecciones o que pasó algo, llamar algo que reparara, no así. O sea, yo manejaba todo, so, no cambiaba mucho como administrarla, no cambiaba mucho. De administración, sí, entonces. Sí, porque okay. Con el primer dueño yo, yo manejaba todo. De cuenta que el dueño me dejó a mí y yo, este, uh, era la manager. Automáticamente me hicieron manager porque yo trabajaba en otra, en otra gasolinera. Okay. Ya tenía experiencia. Mm. So en 10 minutos me puso en manager y ya yo, él nomás iba y recogía su dinero y se iba. Y yo era la que manejaba todo. Mm. ¿Y cuáles son um, una, uh, uh, las, uh, que, las no cualidades, pero cuáles son uh, los, los, uh, los tasks que tiene que hacer como va a correr una gasolinera? Pues, Por ejemplo, si alguien quiere uh, abrir una gasolinera de, de para negocio o si alguien a lo mejor le interesa trabajar en una gasolinera, cuáles son, uh, ¿cuáles son los tasks que tiene que hacer? ¿En cuestión de, de yeah. empezar desde cero o...? Uh, no, de, de, por ejemplo, de, de por ejemplo... De... Te la recomiendo, pues, lánzate. No, sí. no Es no that... difícil, no, es mucha responsabilidad. Sí, como, eh, exacto, es perdón, mucho. como ¿cuáles son las responsabilidades? Pues, primero que nada, pues tienes que... Uh, como seguir todas las reglas, todos los permisos, todo. Este tener mucho dinero porque es, es un negocio más que se requiere más dinero, porque cualquier cosa, es, todos los gastos son caros. Uh -huh. Yo, o sea, yo lo aprendí por, por mi jefe, porque también empezó desde cero y y, y, y es bien difícil si no tienes mucho dinero uh -huh. para abrir un negocio y te lanzas con algo grande y no se puede uh -huh. necesitas como tener muy buen dinero para poder este empezar con un negocio si es grande se requiere dinero uh -huh. y, y como las responsabilidades que tenía como usted cuáles eran unas de las responsabilidades eh, que eran de usted, porque parece ser que la manejaba toda la tienda y, y me imagino que son varias responsabilidades. Pues se acostumbra uno, simplemente yo siempre he sido responsable en mi trabajo, me gusta hacerlo bien, ¿sí? Me uh -huh. Entonces, este, pues no era pesado porque ya ten, venía con la experiencia, pero es, es bien estresante porque te tocan clientes que, uy, no, no. Manejas diferentes tipos de personas que a veces unas son bien fáciles de tratar y otras no. Mm. Entonces, primero que nada son los clientes. Eh, los clientes, los clientes, clientes es lo más difícil. Sí. ¿Cree sí. usted para. Ok. okay. Sí. Como que qué tipo de, de clientes o de clientes difíciles le ha tocado manejar? Pues yo. O tratar. Fueron pocas, pocas uh, con las que sí tuve que como decir sacar las uñas, pero no, no, yo siempre, los mis clientes siempre se llevan muy bien conmigo, o sea yo siempre los pues me gusta ser amable y tratar bien, o sea, porque pues Tú tienes que tratar bien a las personas para que te traten bien. Entonces, mis, mis clientes, nombre no me adoran todo este tiempo. Este, uy, ahorita me extrañan. ¿Y por qué no trabajas? ¿Y dónde te fuiste? Y así, porque siempre, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo nació? Y, y entonces ellos se adaptan al trato. Entonces, este, lo peor que me pasó, pues, no. Bueno, sí, un, un, un americano. Este, ah, porque, pues, hay gente que, que no... Pues a veces no se mide para hablar, pero ese señor, este, todavía me acuerdo de él, porque limpia vidrios, anda en la calle en su bicicleta. Y me dice este que quería, traía cinco dólares. Entonces agarró un montón de cosas y, y le dije, disculpe, pero pues no, no completa. Y dice, um, dice, pues es que vende sin caro. Me dijo a mí, ¿no? Le dije, es que yo no pongo los precios, discúlpame, pero yo no pongo los precios, yo nomás atiendo. Y empezó a insultarme y, y todo, y mi amiga, mi amiga ni cuenta se dio porque tenía una compañera en la cocina. Y cuenta se dio cuando estaba a gritos como loco y este, y me la rayó como pudo. Le dije, mire, ¿sabe qué? Se tiene que ir. Mm -hmm. y tiene que ir, váyase, por favor, porque le voy a llamar a la policía. Pero pues fue lo único. O sea, no, nunca, gracias a Dios, nunca me pasó nada, gravedad, pero eran cosillas así que los clientes vienen de malas y se las desquita con uno y no. Sí, sí, sí. De hecho, pues eh, eh, como servicio al cliente, la mayoría de los trabajos tienen que haber algún tipo de servicio al cliente, ¿verdad? Sí. Eh, el cual... Eh, Viene con todo tipo de diferentes de personalidades, pero eh, siempre me ha dado como curiosidad como las gasolineras. Sí, porque sí. pues a, al, al pensar personalmente diría yo pues eh, tiene que ser como un poco intímido intimid, porque están abiertos que las 24 horas. ¿Verdad? Pues ahí, ahí no era 24 horas. Ahí no es. Okay. Era nomás hasta la medianoche, oh, pero okay. este ahí en el área donde yo estaba es prácticamente los mismos clientes, porque como es una área residencial, entonces casi hizo. es raro las personas nuevas que van y oh. luego la, las personas que empiezan a ir como la construcción. Nosotros el negocio que tenemos nos beneficia con los, las personas que de la construcción, porque... Mm llegan en la mañana llevan su almuerzo que lo que necesiten sus bebidas hielo agua esto entonces es como los se van haciendo clientes 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 y clientes de años mm. hay clientes de años y pues, ahí duré casi los ocho años okay. El, como como manager de la tienda Ajá. entonces hoy ya toda la gente me conoce son van clientes nuevos y clientes que siguen ahí siguen ahí Uh -huh. o sea, y como el inventario, ¿todo eso tenía que ser usted uh, o no hace nomás el inventario? Yo más hacía las órdenes, okay. como ordenar mercancía y todo eso, este, uh, es lo único que hacía. Pero el inventario, inventario eh, contrataban a una compañía para que hicieran el inventario. Ah, oh, ok, Así, ok. Yo nomás me encargaba de eso. Uh, pagarle a los a los vendedores hacer las órdenes recibirlas este que todo esté en orden las cuentas todo mm, Ok, y ok. y entonces su compañera le dice ya me voy a encárgate tú de la cocina eh, y su patrón dijo no te vayas y le le el su patrón le Uh, le recomendó que si sí se fuera a la cocina también? Ah, uh, no. no. No, lo que pasa es que o sea, yo estaba trabajando en los dos lados. Mm. Lo que hace apenas en octubre dejé de trabajar como manager de la tienda oh. y nomás me quedé con la cocina. Oh. Sí, entonces le dije: Mira, ya no puedo trabajar porque no tenía quien me llevara a los niños a la escuela. Le dije: No tengo quien me lleve a los niños a la escuela, no me los. Este, la persona que me la puede cuidar ya no me la va a poder cuidar, yo tengo que llevarla, le dije, y, y lo único que eh, necesito es alguien que la lleve a la escuela, mm. le dije nada más. Y pasó rápido, porque de cuenta que no le dije, sabes qué, en dos semanas me voy. Yo tenía planes de acabar el año para, para ya no trabajar en, en la tienda. Uh -huh. Entonces, este, uh, le dije, mira, ¿sabes qué? Porque hice planes de ir, regresar al colegio. Entonces le dije, ¿sabes qué? En diciembre yo voy a terminar de trabajar porque me voy a, ir a la escuela. Y dijo, ok, porque él siempre me dice, avísame con tiempo. El día que tú te quieras ir, avísame con tiempo. Entonces, este, siempre he sido responsable de mi trabajo. Nunca los he dejado tirados. Y en los trabajos que agarro, se duró muchos años. Mm -hmm. Entonces, este, pues ya de un día para otro le dije, ¿sabes qué? No voy a poder trabajar no tengo quien me cuide a mi hija para llevármela a la escuela y le dije los tengo que llevar yo. Entonces le dije, tú sabes, te regreso el negocio de la cocina o, o lo sigo rentando. Dijo, no, no, no hay problema. Dijo, este haz las cosas que tienes que hacer y respetamos el negocio. Mm. Y es como... Y, es, okay. y fue como pasó que dejó de trabajar ahí en la gasolinera y nomás enfocarse en en la cocina. En la cocina. Ya veo. Okay. Sí. Y si y si uh, entró a la escuela. Apenas voy a entrar en agosto. Oh, felicidades. Sí. Eh, ¿Y a, a qué va a la escuela? Yo quiero estudiar para enfermera. Enfermera. Sí. Bien, bien, bien. Y y qué es, siempre ha querido ser enfermera o, sí. o de, de dónde salió? Siempre me ha gustado ayudar a la gente, o sea, este, pues de chiquilla, desde chiquilla este me llamó la atención. Este, ya había empezado el colegio hace muchos años, pero um, por situaciones mamá se enfermó y todo y ya dejé la escuela. Mm. Pero ya había empezado con mis básicas, okay. porque yo um, yo aquí terminé mi high school. Cuando vine a México, aquí acabé mi, mi prepa, que le llaman en México, entonces ya de ahí dejé la escuela porque pues no tenía papeles, no podía hacer mucho. Y pasaron los años, los años y después este, me animé a ir al colegio y empecé con mis básicas, pero luego mamá se enfermó y pasaron cosas hasta que murió mamá y paré la escuela. Entonces ahora otra vez, este, quiero ir para atrás. ¡Oh, sí. wow! Qué, qué interesante y qué impresionante. Eh, porque incluso como a cualquier persona, incluso le digo como a mi hermano, le digo, no es de que sea imposible volver a la escuela si no vas al colegio directamente después de high school. Pero le digo, muchas personas, la mayoría, ya después de que si no van a la escuela luego... luego Dicen después y la verdad es que muy raras veces es que vuelven. Entonces usted continúa con ese, con ese dream, sí. con ese sueño, con, con esas ganas de, de ser enfermera y ayudar más. Es muy, muy impresionante, la verdad. Eh, pero bueno, vamos a hablar poquito de, de cómo es de que llegó a... ¿A, a dónde está ahorita, verdad? Eh, ahorita dijo que llegó al, aquí a Estados Unidos cuando tenía 16 años. 15 años. 15 años. 15 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era su vida en México? ¿De qué parte de México? Bueno, yo nací en Veracruz. Veracruz. Pero mis papás nos trajeron a Nuevo Laredo cuando yo tenía cuatro años. Ok. So ahí me crié en Nuevo Laredo. Ok. ¿Y cómo, cómo, era la, cómo es la vida en... O cómo era la vida en Nuevo Laredo. Bueno, pues años atrás era bien suave, o sea, todo bien tranquilo, o sea, no no como ahorita ahorita está horrible, o sea, no tanto horrible, pero está más difícil. No tienes la misma libertad, bueno, como yo que viví cuando las cosas eran muy diferentes, uh -huh. este ahorita ya es, pues, va cambiado bastante. Sí. sí. Eh, ¿Cómo era cuando usted estaba creciendo allá? Uh, pues bien tranquilo allá. Me acuerdo que uh, nos íbamos a las fiestas y, y, uh, y llegábamos tarde y no corrías mucho peligro. O sea, siempre ha habido peligro, pero muy poco. Uh -huh. Y me acuerdo que estábamos uh, como en mi casa, uh, nos juntamos los compañeros de la escuela, amigas, amigos, y una, dos, tres de la mañana y amanecíamos ahí. Platicando y todo, uh -huh. y bien tranquilo, y ahorita no, cuídate. <laughs> sí. sí, ahorita, y más bien como, y, digamos, dice usted, se juntaban sus amistades, ahora se juntan, pero virtualmente, ¿verdad? Sí. Sí, uh, eh, sí es una gran, gran diferencia. No conozco mucho, porque yo duré 20. Cinco años, casi 26 años para regresar a México. Mm. So, por eso no conozco mucho y lo poco que conozco, pues voy con miedo, porque ya no es igual que antes. Sí, 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 ya hay más peligro que sí, quiera. Tenía 15 años cuando vine del nuevo laredo acá, en Estados Unidos. Oh, ok, ok. Y creciendo, ¿cómo era, uh, cómo, cómo era la, la relación como con sus padres? Pues yo siempre me crié con mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí, no, no tuve mucha relación con mi papá. Mm. Este, mi papá se vino acá desde cuando yo tenía cuatro años, más o menos cuatro años. Y mi papá fue un hombre, pues no muy responsable, más prácticamente irresponsable. Mm. So, uh, mi papá se vino acá a los Estados Unidos y nosotros nos quedamos en Nuevo Laredo. Entonces uh, mi mamá, pues mi mamá nos crió sola. Siempre ella fue mamá y papá para nosotros. Mm. Y, este, um, y allá en México ella tenía, pues, dos trabajos. Siempre tenía dos trabajos porque, pues, éramos cuatro. Mm -hmm. Tengo cuatro, somos cuatro en total, puras hermanas. Entonces, pues, mamá nos tenía que mandar a la escuela. Y, pues, allá todo se paga, que las registraciones, que los libros, que esto y que lo otro. Y, pues, mamá no le alcanzaba. Mm -hmm. Entonces, este, pues, ya eh, como pudo nos sacó adelante. Todas fuimos Allá en, a la escuela, este, um, hasta nos metió en un curso de inglés y toda mamá siempre quería lo mejor para nosotras. Mm. Y luego, este, um, pues ya cuando tenía 15 años, nosotros nos vinimos porque uh, mi mamá se vino de visita. Mamá arregló su visa y vino de visita porque tengo mucha familia que ya estaba aquí. Mm. Entonces, este... Mamá por primera vez quiso acá a venir a visitar y aquí estaba mi papá, ya estaba mi papá aquí, entonces este, pues mamá se enfermaba ya, pero nunca sabíamos qué tenía, pues aparte de eso pues no había dinero, ¿verdad? entonces este, ya cuando vino aquí, este, se enfermó. Y mi papá tenía pues aseguranza en el trabajo, la tenía asegurada y todo, ¿verdad? Y aquí se quedó porque le detectaron que tenía cáncer. Mm. Y este entonces pues mamá estaba sola, y pues aquí es puro trabajo. Aquí este... siempre pues no hay atenciones porque pues todos tenemos que trabajar. Si uno está enfermo, pues ahí quédate, porque pues ¿quién te ayuda, no hay nadie. Todos mm. trabajan, todos. Entonces, eh, al el año más o menos, este nos arreglaron las visas y todo y nos vinimos porque mamá estaba sola. Mm. Y pues batallaba mamá porque pues mamá no manejaba, no nada y pues la tenía que raitear, pues pedir favores para ir al doctor y aquí ella y ya aquí nos quedamos. Oh, okay so ella se vino primero. Sí. Y luego. ¿Y ustedes con quién se quedaron? Pues con mis. Bueno, pues prácticamente solas porque pues este. Bueno, pues ya tenía a mi hermana de 17 años. Entonces, este um, pues nos quedamos prácticamente solas, y, porque mamá nomás vino de visita, ¿no? Porque. Este, nos iba a quedar. se iba a quedar. Entonces, pues ya se enfermó y yo me quedé sola. Pues yo en México era bien este activa porque yo jugaba en voleibol mm. entonces mis hermanas todas jugamos voleibol pero la que me gustaba más y me apasionaba pues era a mí mm. entonces yo siempre andaba viajando en México por por la escuela porque jugábamos voleibol íbamos a los torneos y todo entonces pues poco a poco mis hermanas se fueron casando la grande se se fue que salió embarazada y se juntó con mi cuñado ya o sea, se tuvo que ir entonces cuando me fui de viaje y cuando regresé la otra ya se había ido con el novio y, y yo me quedé con mi hermana la más chica porque uh, ella, yo soy mayor por tres uh, años entonces ya cuando llegué pues ya no más estaba ahí se fue con mi hermana la mayor yo me quedé sola y ya después ya mamá nos nos mis papás nos arreglaron la visa y nos vinimos wow ¿Y cómo fue ese tiempo que básicamente usted era la estudiante y, y la adulta? Y todo. En México. Yo me metí en una fábrica. Este. Entonces, en México, es puras, como dicen allá, es puras trans. Este, un amigo de la iglesia, porque íbamos a la iglesia, y me decía, me acuerdo que se llama Gil, eh, dice: No, métete a trabajar. Le dice: Mira, yo te meto ahí en la fábrica, está cerquitos de mi casa. Y lo olí, guay, pero apenas tengo 14 años. No, hombre, dice: la, vamos a, en tu acto de nacimiento le sacamos copia y le cambiamos el año. Y, y me puse 18 años y yo trabajaba. Wow. Y yo trabajaba, sí. Wow, a los 14 años. Sí. Y entonces trabajaba en una fábrica y iba a la escuela. Sí, pues es que yo desde chiquilla eh, me ha gustado ser independiente. Como y Yo me acuerdo que en la, en la cuadra donde vivíamos, este, uh, pues como siempre andaba jugando y, y este y um, en la escuela que las prácticas y siempre andaba en la calle como bien dice y este y en las mañanas antes de irme este iba con los vecinos si querían mandados y me acuerdo que yo este agarraba mi carrito de esos de, de metal de esos chiquitos que usan las, las personas de méxico para ir al mandado y echar sus bolsas pues este le traía las tortillas a, eh, los vecinos. a los vecinos y me daban para ya pues Uf, en aquel tiempo, 10 centavos, 20 centavos, lo más que me daban era unos 1.50. Un y eso que era una vecina que yo le decía a la rica porque su, su hijo trabaja en el y siempre me daba mis chocolates, mis MMs y mis sneakers pa, y mi 1.50. Y su 1.50. Y, y los otros que 20 centavos y así, pero yo siempre traía dinero. Siempre, traía, o sea, sacaba para, para un dulce o para para mi lonche y este y ya me iba a la escuela ya como yo entraba en la tarde mm -hmm. entonces ellos iban este iban, antes de irme a la escuela le hacía el mandado y luego ya me iba a la escuela wow sí. entonces siempre ha sido Bien trabajadora. Siempre. Sí. Eh, y esa fue la idea de usted de, de decir, bueno, a ver que, que, cómo les puedo ayudar, cómo hacer. Podemos... Pues no sé ni cómo salió. Yo nomás sé que yo me acuerdo que yo me iba con las vecinas sí me da para mi dulce o me dan dulces sí, y así. Uh -huh. Pues no teníamos, uh -huh. no teníamos dinero. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y cuánto tiempo se tenía que venir su mamá de visita y cuánto tiempo, en cuánto tiempo regresaba. Según pues ella. Se quedó. Sí, 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 pero como antes de irse, antes de venirse. Antes de venirse. Sí, cu como cuando venía que... de visita, ¿cuánto, cuánto, por cuánto tiemp tiempo venía de visita? No, no, es que era una vez que vino porque era la primera vez que cruzaba Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y nomás vino de visita y aquí se quedó. Sí, pero ¿cuánto tiempo se suponía que iba a venir? ¿Cuál, cuál era el plan? ¿O el plan, pues no, ni me acuerdo. Yo creo unas, unas dos semanas. Yo digo, no sé. Okay. Eran, eran más vacaciones porque pues, sí, tenía sí, sí. trabajo en México. Eh, y, ¿Y cómo fue que, que les dijo su mamá a ustedes...? o cómo fue que pasó que 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 les comunicó a ustedes que no iba a venir o que se iba a estar más tiempo o que pues, qué comunicación le dio a ustedes como pues, uh, no pues nomás nos dijo uh, que estaba enferma y pues que oh. teníamos que venirnos okay y nos fue cuando nos arreglaron la visa okay y o sea, el... ya no tuvo opción de okay. regresar. ¿Y cuánto tiempo duraron para, en el proceso para obtener la visa? Pues yo digo que como un año. Oh, ok, fue lo que se tardó. Pues es que en aquellos años todo era el dinero, o se movía todo. Mm -hmm. no, yo me acuerdo que rápido arreglamos las visas y rápido aquí estamos. Sí, como, como sí. un año más o menos. No, no, no menos. No. Me doy cuenta que por decir un día, hoy como hoy, este... Nos vendieron en aquellos, bueno, yo no sé mucho de eso, ¿verdad? pero le llamaban la forma 13 y 50 dólares pagamos, 100 con mi hermana y yo. Y el otro día teníamos la cita y ya estábamos en, sacando la vista. Oh. Sí, fue, o sea, fue algo rápido. Ok, ok. Nunca, no, o sea, no tuvimos problemas para... Esperar tanto tiempo y si no las daban o no. A no, de cuenta que ya eh, prácticamente ibas a lo seguro. Ok, sí, ok. Pero pues ya. Pero duraron como un año para para venir. Pues sí, eh, en pues sí porque en lo que eh, miran mis papás, como íbamos a, a arreglar y todo, y este y pues se presentó la oportunidad de que. Con suerte, rápido, arreglamos. Sí, sí, sí. Y, y, y como, como al, al recordar usted, digamos, aquel tiempo cuando, cuando era 100% independiente de sí misma, eh, o incluso, ¿verdad?, que uh, agarró su trabajo a los 14 años, eh, ¿cuál, cuál, ¿qué pasaba por su mente? Pues. Uh, ¿Cuáles eran sus metas o qué.? Cuál? Pues es que era, era bien difícil porque pues no te, o sea estaba bien joven, no teníamos, o sea, mi, mi sueño era pues, pues estaba muy enfocada en el deporte. Yo jugué voleibol, viajé por muchas ciudades de México y, y este y me apasionaba. Y cuando me vine pues me dolía porque pues iba a dejar todo. Uh -huh. Iba a dejar todo. Y este, y ya cuando llegué aquí a la escuela empecé a jugar también, porque uh, pues luego, luego, me seleccionaron. Tenía la clase de pi me metieron al equipo y todo. Pero mi papá me sacó porque, pues, aquí es indiferente. Te tienes que quedar a entrenar después de escuela y luego te vete al juego y todo. Y llegué bien tarde y, pues, me castigó. Ya no me dejó, ya no me dejó jugar. Sí. La castigó porque estaba practicando. Eh, es que ah, llegué tarde, como a las 12 a la casa. Oh, ok. Y ya me sacó del el juego, me sacó el equipo que... En, pues no eran horas para llegar, pero pues aquí todo es muy diferente y allá en México pues no. Mm, qué sí. interesante, qué interesante. Entonces llegó tarde después de como de los juegos, ¿verdad? Sí. Eh, y, y usted intentó explicarle que estaba como sí. jugando y qué pensó, a lo mejor no le creyó o... No, yo digo que no, ya <laughs> yeah, no, y esos son son los papás así ex, exigentes, machistas de antes, yo no sé, pero me sacó el equipo y me, me salí. Pero... ¡Wow! Como que, que de servicio, ¿verdad? Porque es algo productivo, es algo bueno, sí. uh, es algo que incluso a, a, a muchas personas, incluso como a mí, ¿verdad? Yo jugué deportes todo en la escuela y yo siento que sin los deportes, yo, yo, eh, yo hubiera estado en muchos problemas, sí. ¿verdad? Uh, pero, pero el hecho de que yo quería jugar y eso me apasionaba más que todo, eh, yo, desde, desde, yo para mí decía: no, tengo, tengo que pasar mis clases, tengo que hacer esto, porque no pass, no play, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí fue mi primer disciplina, diría, diría yo. Eh, los deportes. Entonces, eh, eh, es interesante como la mentalidad de, de muchas veces, como de, de personas que vienen a un país y no entienden a lo mejor exactamente cómo es que funciona todo eso, sí. ¿verdad? O incluso como preguntar o estar más involucrado. Uh, pero, ¿usted qué sintió en el momento cuando le dicen no puedes jugar más? Oh, pues bien, ojalá. Okay. Bien, ¿eh? porque pues yo toda en mi niñez, yo jugué voleibol. Te, yo empecé a jugar cuando estaba en segundo grado, mm -hmm. hasta la mero escuela de México. Mm -hmm. Y yo viajé bastante y, y tengo un, uh, muy buenos recuerdos. Sí, 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 me imagino. Mm -hmm. Entonces se viene para acá a los, a los 15 años, eh, y bueno, antes de, de cruzar para acá, um, su experiencia a los 14 años. El, al trabajar en una fábrica cómo, cuál, cómo fue esa experiencia pues uh, pues bien porque pues me pagaban ¿eh? y, y yo siempre o sea, me, siempre me gustaba ganar dinero y tener este pues uh, para comprarme lo que a mí me gusta o sea, uh -huh. ¿Y, y cuál era de tenerme porque cuando estaba chiquilla no tenía ni para un dulce a veces y uh -huh, uh -huh. sí, ahorita pues, aunque uno tiene que trabajar y todo, pero por lo menos tienes esa satisfacción de que puedes comprarte lo que tú quieres. Sí, darte. Quizás no en el momento, pero al, 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 con el tiempo logras lo que tú quieras. Sí, 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 cierto, sí. cierto. Uh, ¿Y cuáles eran las responsabilidades? De usted en, en la fábrica, ¿qué es lo que hacía? Mm, pues bien, me acuerdo, nomás me acuerdo que era de plásticos. Yo no me acuerdo que este, separábamos este plástico y lo hacíamos como en montones y ya, mm. pero no me acuerdo exactamente. Mm -hmm, mm -hmm. Este, pero da cuenta que. Pues allá todos sorprendidos porque muchos no me la creían que tenía 18, pero pues a mí sí me preguntan 18. O sea, no nadie te juzgaba y todo, pero pues la gente a veces no la puedes sí, engañar. engañar sí. sí, la gente pero sabía. Pues, yo trabajaba nomás que mi amigo era mi compañero de iglesia y, y por él me metí a trabajar porque pues estaba yo sola en mi casa, nadie estaba conmigo y pues mamá estaba acá enferma y en lo que Arreglamos, pues yo trabajaba y luego me iba a la iglesia y así, jugamos sí. voleibol. Y, sí. y continuaba la escuela. Y continuaba la escuela. Sí, 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 ok, sí. ya veo. Te, y tenía um, familiares que a lo mejor miraban por ustedes. Pues mis hermanas, es que como nosotros siempre nos cre crecimos solas nomás a mi mamá, pues eh, trabajaba mi mamá dos trabajos. Se iba a las 6 de la mañana y de ahí salía a las 2, tres, y se brincaba a una fábrica que trabajaba y luego ya salía a medianoche. Uh -huh. Ya nomás llegaba a la casa a dormir y así era su rutina de, de toda la semana. Y el único día que teníamos como mamá era el domingo que descansaba. Uh -huh. Uh -huh. Y así, pero... Y aparte de sus hermanas y su mamá, ¿no habían más familiares que se encargaran? Pues no realmente, nomás, este, enseguida vivía, este, pues no somos, no, no somos familia, este, pero, uh, como que dicen los vecinos, mi tía, eh, la, la casa donde nosotros vivíamos, mi tía no la rentaba, pero mi tía vivía en área de Texas. Entonces está la casa de mi tía en un lado y la casa de... Pues somos comadres ahorita, este, pero no somos familia. Entonces nosotros siempre la tratamos como tía, o so ella nos echaba un ojo. Oh. Nosotros nos quedamos solas, pero como estábamos pegaditos, este, ella nos, nos, nos cuidaba y ella, o sea, nos hallábamos unas con otras. Ya veo. Y ya fue como crecimos. Mm. Y ya de ahí, pues, pues solas, porque pues mamá siempre trabajaba. Pues lo, lo bueno de eso es de que que los verdad como bueno hay este hay el dicho que tiempos difíciles hacen personas fuertes sí. y personas fuertes hacen tiempos fáciles y tiempos fáciles hacen huevones. <laughs> Hasta sí. que llegan los momentos duros y otra vez eh, empiezan a ser uh, los momentos duros, a ser a gente fuerte sí. como, como usted. Eh, impresionante. Entonces, bueno, cumple, en quince, cumple usted 15 años, se viene usted y su hermana uh, uh, para Estados Unidos. ¿Y cómo, cómo es la relación ahora con ustedes y sus dos hermanas que se casaron y se quedaron en México? Pues, uh, pues cambia porque, pues, nos separamos desde chiquillas. Entonces, uh, pues, yo duré muchos años de no volver a verlas. Y, pues, ahora voy a verlas. Ya puedo ir a México y, este, pues, las visito y así. Pero uh, es, es diferente porque, pues, cada quien vive, o sea, la vida de ellos es diferente a la vida de nosotros acá. Mm -hmm. sí. Pero, pues, no cambia, o sea, pues, somos hermanas. <laughs> sí, y, y dice usted eh, que se separaron como era a lo mejor poco distante la relación incluso de pequeñas. Uh, pues no, no de pequeñas, pero okay. cambió, o sea, porque pues ellas allá y nosotros acá, nomás hablamos por teléfono y así. Uh -huh. ¿Y ellas nos, no les interesa venir. ¿O venirse? Una sí venía, una sí tenía su visa y venía, pero la otra no nunca pudo arreglar su visa, mm. solo más por teléfono. Ok, okay. Sí. ¿Y, y cómo, cómo fue para usted esa distancia por tanto tiempo antes que usted pudiera ir a visitarlas? Pues se acostumbra uno, mm. se acostumbra uno porque pues no tienes opción. Uh, uno quisiera estar con la familia, pues nosotros... Um, por parte, así, con mis hermanas, pues nomás familia, familia, nomás mis dos hermanas. Y mi mamá y mi papá estaban aquí. O sea, dos ahí en México, las dos más grandes y, y mis papás y mi hermana, la más chica, con, y yo aquí. Mm. Entonces, pues no, este... No se me hacía tan difícil porque tenía a mi mamá conmigo, mm. pero para ella sí fue difícil porque mm. mamá no podía ir tampoco y pues se criaron nomás a la distancia y igual nosotros con ellas, pero ahorita que vamos, pues convivimos un poco más. O sea, el, el tiempo, el poco tiempo que estoy allá siempre. Lo disfruta. Lo sí, 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 ok. Eh, so, y, ¿Y cuál era.? Eh, terminó aquí la high school, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue su su experiencia como al venir de México a, a una edad ya, ya en high school? Ya en, ya en tiempos que pues ya, so, ya es teenager, ¿verdad? Sí. Uh, y dejó básicamente toda su vida, todos sus amigos, todo lo que usted conocía, lo dejó en México. ¿Cómo fue esa, esa transición aquí al entrar a la escuela en, en, en esa edad? Pues fue difícil porque uh, pues aquí es puro inglés, puro inglés y pues yo no sabía inglés. Entonces, este pues extrañaba ya la costumbre de, de vivir en México. Aquí es, la vida te cambia demasiado y todos ahorita me preguntan. Como uh, que dicen que el sueño americano. Le digo, yo no vine por el sueño americano. Le digo, a mí me trajeron porque yo estaba chiquita, no tenía opción. Mm -hmm. Le digo, no puedo decir, ahí vine por el sueño americano porque mis circunstancias fueron diferentes. Pero, este, pues, me adapté. Pues aquí hice nuevos amigos, amigas y este, en el trayecto de mi, de mi high school. Y este, me gradué de la high school. Y este, fue difícil, pero pues lo logré. <laughs> Sí. sí, porque uh, a mí no me gusta leer. Mm. No me gusta leer. Siento que me aburre. O sea, en ese momento no como para hacer exámenes sí, y todo, me cuesta mucho trabajo. So, cuando yo me gradué, mi, mi problema era reading, porque no me no, o sea, como que no me importaba leer y leer como no le atraía, no le interesaba. Este. Sí. Y me acuerdo que era el único examen que me faltaba el Starches, en aquellos años teníamos que hacerlo. Y si no lo pasabas, pues no te pasaban. Entonces, este, pues era la última que tenía. Y ese día, pues yo ya estaba casada porque me casé a los 18 años mm. y, este, y era mi último semestre de high school y, y me, me enojé y me dio coraje conmigo misma y le dije a mi esposo, yo no voy a ir, ya no voy a ir, le digo, porque no lo voy a pasar. <laughs> y, este, y dice, si sí puedes, ve, si sí puedes, dice, tantos años que has batallado con la escuela y has, lo has sobresalido, le, dice, y ahora en el último intento te quieres rajar, como decimos nosotros. Y la digo, ay, yo no voy a ir. Y me acuerdo que yo llegué tarde al, al hacer el examen. Llegué a las nueve y media de la mañana. Y sí me aceptaron para hacerlo. Y, este, y dije, ay, no lo voy a pasar. Dicen, sí puedes, sí puedes, hazlo. Y lo pasé. Wow. <laughs> lo pasé. Y la maestra de inglés, me, este, me acuerdo que éramos como 50 estudiantes. Y nos hablaron a un salón y este... Y me dice la maestra de inglés, se llama, en aquellos años, no sé si viva, pero Miss Leonhard, y me dice, este, ustedes fueron los únicos que pasaron el Star Test, y luego me dice, le digo a la maestra... Dice, y le digo, ¿y qué grado saqué? Dice la maestra que no te importe qué grado sacaste. Dice, lo que importa es qué pasa. Sí. Y luego este, ella me dijo, dijo, sacaste son 70. Ah. Y yo estaba risa y risa, porque pues de panzazo lo pasé como que dice. Dice, eso no importa el grado no importa. que lo sacaste, lo lograste, Exacto, exacto. Y ya, este, ya fue como me gradué. Wow, wow. Y por poquito y no se gradúa. Y por poquito enojó, sí. Kiko, ya no voy. Ya no voy. Y <laughs> sí, porque se me hacía, o sea, ya mm. mi mente sabía que no le iba a pasar y que no le iba a pasar. Y, y, mm. y, y como al aprender el, eh, o el inglés o, o, o el aprender a, a, a vivir, digamos, en, en este diferente environment, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estudiaba para aprender inglés o cómo fue que se le fue pegando? Pues, a usted. Cuando yo llegué a México, pues mis primas este, son de aquí, ¿verdad? Y entonces este, me decían, no, te vamos a hablar por inglés, hijo, para que aprendas rápido. Y este, y fue como poco a poco empecé a aprender más y más. Pero siempre me ha gustado, o sea, nunca he sido como. Eso sí le interesaba, pero leer no. no, no. ¿Eh? Este, uh, siempre he sido bien lista. O sea, siempre, todo, nunca, siempre me ha me gustado la escuela. Y, este, y a pesar de que yo pasaba mucho tiempo en el deporte, este, nunca descuidé de la escuela. Mm -hmm. Era muy inteligente para la escuela. Mm -hmm. Mm -hmm. Y, este, mis maestros, uh, mi entrenador de voleibol, era mi maestro de, de quinto y sexto. Mm -hmm. y entonces, él siempre nos motivaba, siempre nos ayudaba a que, este, y podíamos lograr todo lo que queríamos. Y este, y yeah, ya, pero yo tengo muy bonitas experiencias porque a veces, como en México, pues yo les digo a mis, yo les decía a mis clientes, yo era bien pobre y todavía sigo siendo pobre. Pero o sea, vivimos Mejor que con lo que yo viví en mi niñez. Le digo, yo me acuerdo que mi, mis entrenadores iban por mí a mi casa porque no tenía dinero ni para el camión y ellos iban o mis compañeras me llevaban. Y, este, y con tal de que yo estuviera en el juego, ellos iban por mí. Y, este, y pues a mí me gustaba, y yo este, le echaba muchas ganas. Sí, 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 sí. Salíamos hasta en el periódico y todo. Oh. Sí. tengo recuerdos. Sí. Mis... ¿Y qué posición jugaba usted en el volei? Pues como yo era la marcha parrita, yo era la elevadora. Ah, sí, sí. Yo este, pero era la capitana de mi equipo. Mm. Entonces yo participé en juegos estatales, prenacionales, nacionales, viajamos por todo México. Qué bonito. Y tengo mis recuerdos, mis medallas, mis trofeos, los periódicos, pues se quedaron en México, ¿verdad? pero hace poco me. Uh, bueno, hace poco, hace unos años, eh, me volví a topar con mi coach, que era mi coach, y me mandó los, me mandó los, las fotos de mis medallas, del equipo, de, de este, de mis, ¿cómo se? Uh, de mis campeonatos. Oh, campeonatos. De cuando andamos en, uh -huh. en el, Oh, qué bonito. Sí, este. Y fue como ya digo, wow, tanto tiempo. <laughs> sí, sí, pero, sí. Pero, o sea, yo yo siempre me acuerdo de mi niñez. Mm. Le digo a mis. Ah, yo todas las personas que me conozco, le digo, no, yo vengo de abajo, a mí no me sorprende nada de trabajar. O sea, yo tengo. Que, no le tiene miedo. Sí, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Mi mamá sí era, le digo, yo tengo el ejemplo de mi mamá. Mm, mm -hmm. sí. eh, ¿Y aquí cuando volvió aquí a Estados Unidos fue cuando se reencontró, digamos usted, con su papá? Um, pues sí, mi papá iba de vez en cuando oh, a okay. México, pero mi papá era muy, muy raro. Muy este, raro. Era muy, pues sí, como que nunca maduró como, como un papá, no sé, como mm. que le, a veces digo, no, no le quedó el título de papá porque pues... No, nomás somos nosotras, tengo más medias hermanas y igual, o sea, nunca se hizo responsable de nadie. Mm -hmm, mm -hmm, no ya veo. Sí, 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 no 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 miraba, digamos. Pues por, no, por yo no ustedes. Sé. Oh, no, no. Por ustedes, sí, sí, sí. Él lo él no quería trabajar en México porque decía que en México este, ganaban una baba. En aquellos años cuando él iba, ganaba 20 pesos el día, me acuerdo, y mamá le tenía que dar para regresarse a México. Porque yo mm -hmm. no quería trabajarse acá, casa, inés, no quería trabajarse. Que mamá le daba para que se viniera para atrás y ya no me llegaba aquí y se olvidaba. Wow. O más que pues, como mamá se enfermó, pues aquí estaba mi papá y. Sí, sí, sí. Estábamos viendo con ellos y ya, pero nunca me quedé con mi papá. Ok. Que digas, mi papá estuvo ahí no. Sí, sí, no. sí. Y cuando, eh, cuando se graduó usted de la high school, antes de que se graduara, Uh, ¿Cuáles eran sus metas? ¿Qué, ¿Qué pensabas? Bueno, ya terminé high school, eh, a, aprendió inglés. Eh, ¿qué, ¿Cuál era el, el siguiente step para usted? Era, ¿Cuál era su, su meta? Pues no, no, pues no tenía mucho porque pues ya este pues no tenía papeles me di cuenta que pues me bloqueaba la escuela ¿verdad? pero ya cuando me gradué yo ya estaba casada y estaba embarazada de mi hijo el grande mm. entonces me esperé un tiempo y, y este y uh, pues pasaron diez años para yo volver al colegio pero uh, porque eh, mi esposo siempre me motivó para que estudiara, que siguiera estudiando, y que siguiera estudiando y este, ser algo mejor, ¿sí me uh -huh. pero este, a veces por miedo, pero pues eh, me detenía porque no tenía papeles uh -huh. y todo me iba a salir mucho más caro y todo eso, sí. entonces por eso nunca tuve un sueño este, de decir, ay, voy a seguir, voy a seguir, <laughs> mi sueño siempre ha sido ser enfermera uh -huh. y me gusta mucho uh, ayudar a la gente y a veces sí qué bueno, pues tú ese y les digo, y una inyección y esto, y entonces me llama la atención ahí a la gente. Sí, sí, sí. Okay. Ya ve, entonces ¿se, se se casó a los 18, uh -huh, o oh, sí. a los 18, y todavía, ok, eh, estaba terminando, todavía estaba en la escuela. ¿En sí, sí. ¿Dónde lo conoció? A, ah, ya en México. En México. En México, pero él ya estaba aquí. Oh, entonces aquí se reencontraron también. Aquí pasó aquí todo. Oh, ok, ok. Eh, entonces, ¿y es, es como es, um, cómo fue que llegaron a la misma área de, de Estados Unidos? Pues es que él era amigo de mi papá. Okay. Entonces, él, mi papá lo, lo motivó a que se viniera acá. Okay. Entonces, él se vino primero antes que todos. Y luego ya de ahí se vino mi mamá, y luego, la, como después de dos años, nosotros nos vinimos. Oh, sí, pero okay. yo lo conocí en México. Ya veo, ya sí. veo. Eh, eh, ¿Y qué, qué cualidades miró en él, o qué valores o cualidades en aquel tiempo, verdad, eh, que, que, uh, que se enamoró de, de él? Pues fue todo bien chistosa. <laughs> Porque. Um, Allá en México, él iba eh, yo lo conocí a él porque más porque él, su hermano iba a ser el chambelán de una prima mía en sus 15. Entonces ella eh, ahí empezamos a platicar y todo eso, pero nunca, o sea, siempre fuimos amigos. Me llamaba la atención y todo, pero nunca este nunca fuimos novios, nunca fuimos nada en México, ¿verdad? porque yo tenía 14 años y él tenía 20. Mm -hmm. Entonces este um, pues no, no. Pero sí, sí me gustaba y todo, ¿verdad? Y, y yo a él también, pero nunca. Uh -huh. Era porque estaba yo muy joven y me acuerdo que una vez me invitó a salir y yo le dije que no porque me daba miedo. <risa> <risa> pero ya de ahí él se vino para acá y todo, o sea, ya lo conocía a mí. Ya, ya lo conocía, sí, 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 ya tenía, ya, está, ya se frecuentaban. Sí. Y entonces él sabía qué tan inteligente era usted. Por pues, eso siempre la motivaba. Yo creo. Sí. <laughs> Sí. Eh, y se embarazó a los 18 fue planeado pues no no fue planeado eh, a, a de cuenta que yo me casé en diciembre y en febrero salí embarazada mm, uh -huh. sí. eh, y, y ¿por qué decidió en casarse? Eh, bueno, yo cuando viví, no viví un poco tiempo con mis papás Porque con mi papá no teníamos muy buena relación, siempre chocábamos mm. Entonces cuando mi papá, mis papás, mi mamá todavía estaba este, Mi mamá cuenta como que siempre le daba la de a mi papá Entonces este, nosotros nos trabajamos con mamá porque pues le daba la, como dice, la razón mm -hmm. Y nosotros nos trabajamos porque le decíamos a mamá porque tienes que hacer lo que mi papá te dice, sí, sí, sí. ¿cómo si se dice, le digo, sí, mi papá, yo siempre le decía a mi mamá, mi papá ni nos mantuvo, mi papá no tiene derecho en regañarnos ni en decir nada. Y este, y chocamos, y pues ya me, yo me fui a mi casa como tenía como 17 años. Uh -huh. Y me fui a vivir a la casa de mis primos, y ya después este pues ya era novia de mi esposo. Y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? se mejor vamos a casarnos. Y ya fue como me, me, oh, con okay, me okay. Porque yo vivía, ya no vivía con mis papás, vivía con mis primos. Sí, sí, sí. Entonces dijo, ¿vamos a casarnos? ¿Qué estás haciendo aquí? Uh -huh. Y ya me, nos casamos. Sí, 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 ya veo. No, pues tiene, tiene eh, razón como, la la, como pasaron las cosas, sí. ¿verdad? La secuencia. Eh, y entonces eh, se embarazó. Eh, eh, y, y cua, cuánto estaban los dos como contentos. Sí, bueno, pues yo estaba sacada de onda, porque pues nunca me imaginé embarazarme rápido, uh -huh. rápido, pero como yo digo, en aquellos tiempos, mi, mi infancia, nunca hablamos yo con mi mamá de, de cuidarte de un método anticonceptivo, así, ¿verdad? Entonces, pues doy cuenta que no sabía nada, y aunque muchos, pues yo siempre, uh, no todos tenemos la misma mentalidad de muchas personas somos más despiertas que otras entonces en ese tiempo mi mente no estaba tan, en despierta. Es tan, tan sí. despierta entonces uh, yo me acuerdo que yo tenía compañeras bien abiertas y yo decía wow y iba a mi casa y le decía a mi esposo oye sabes que esto es el otro y ya me tenía que explicar porque pues no yo no sabía muchas cosas uh -huh. y este y ya salí embarazada de mi hijo el grande uh -huh. Uh -huh. y este ¿Y qué hacía usted en el, en el momento de, en cuestión de estaba en casa y no trabajaba o tenía trabajo uh, no. después de la después de la high school? Um, sí, trabajé uh, en mi high school, pero se me hace que ya no trabajaba cuando salí embarazada. No, ya no trabajaba. Ya dejó sí. de trabajar. Dejé de trabajar. Sí. Eh, eh, ¿Y cuándo fue cuando trabajaba en el IHUB? Oh, cuando estaba antes de casarme. Antes de casarse. Estaba Okay, okay, sí. ya veo, ya veo. Eh, y cu ¿cuándo volvió a, a trabajar después de, de que tuvo su hijo? Mm, pues empecé a trabajar como a los 19 porque mi esposo tuvo un accidente que ella no podía trabajar. Mm. Este, 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 estaba malo de la cintura y este y duró unos meses sin sin trabajar porque no podía. Tenía que este, estar en tratamiento y todo, y, y pues yo tenía a mi hijo y pues me tuve que meter a trabajar. Tenían que darle de comer. Mi hijo tenía seis meses mm. y en esos años me acuerdo que le pagaban más 330 dólares a la semana y pues no alcanzaba, tenemos que pagar los biles, la renta, todo, y pues teníamos el niño y batallamos y me metí a trabajar en la Dillard's y ahí, y ahí me este traje part time y ya de ahí me fui a full time y así empezando con miedo porque pues no tenía papeles. Uh -huh. Y este y ya de ahí pues trabajé ahí donde el Dealers antes era en la Gran Plaza. Ahí estaba el Dealers antes, ahí trabajé. Ah. En el en el Dog. No sabía yo eso. Sí, antes era la estaba JCPenney, Sears, se me hace que estaba Sears y Dillard's y otras tiendas grandes y ya de ahí se convirtió en la gran plaza. Uh -huh. Pero yo ahí trabajaba. Okay. Y ya de ahí este, cerraron Dillard's y yo me fui a la warehouse. The de, de Dillard's. De uh -huh. okay. Y ahí fue donde seguí, seguí trabajando. Ya como que me acostumbré este, y seguí trabajando. Duré ocho años. Ocho años, ocho años ahí. Ocho años. ¿Y eh, cuándo fue que llegó a la gasolinera? Uy, en el 2016. ¿Cuánto tiempo pasó de ahí, de la Dillard's hasta...? Pues en el Dillard's duré ocho años. Me salí porque estaba embarazada de mi hijo, el más, el tercero. El tercero. De el los tercero. Hombres. Me salí porque estaba embarazada y luego duré como dos años sin trabajar y, este, y me metí a trabajar en otra tiendita porque este a mamá le detectaron problemas de corazón tenía congestión heart failure. y este y así y tú tenía que estar en tratamiento y pues no tenía seguro este y pues le ayudaba yo a comprar sus medicinas O sea, lo en que, lo que yo podía y como no trabajaba pues para no este, ser mucha carga para mi esposo, pues me metí a trabajar para ayudarle en lo que yo pudiera a mi mamá. Mm. Y empecé en otra tiendita y, uy, en aquellos años me pagaban a $7? siete dólares. Siete, siete, sí, sí, era no, el minimum wage, ¿verdad? Uh -huh. Y pues no tenía papeles y yo digo que muchos se aprovechan a veces cuando uno quiere, no tiene papeles pues se quieren pagar. Lo menos posible, sí. Y ahí duré casi cuatro años. Sí, 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 eh, y... Uh, su, eh, su, primero su mamá tenía cáncer, ¿verdad? Sí. Y lo, lo sobrevivió. sobrevivió. Y luego después de ahí era algo diferente. Sí, uh, del corazón. Era que era con, congestive. Congestive. Congestive heart failure. Y cuáles era, cuáles eran los síntomas o qué era lo que tenía su. Pues estuvo bien raro porque mamá trabajaba en un car wash porque como mamá nunca, nunca este, aprendió a manejar. Mi papá se molestaba porque la tenía que llevar al trabajo, la tenía que recoger y todo eso. Entonces, mamá, para no tener este, problemas con mi papá, porque mi papá, este, a cuenta que nosotros éramos mucha carga para él, nos decía bien feo, este, cuando estábamos ahí en la casa, viejas huevonas, métanse a trabajar, que quién sabe qué, hasta mamá, guarría con mamá. Entonces, este fue ya, fue como más forzoso que teníamos que trabajar porque él este tenía otras dos hijas entonces me cuenta que ellos eran prioridad mm, este las otras dos hijas las ajá las otras dos hijas que cada semana les tenía que mandar y todo eso entonces nosotros nos quedamos a un lado y luego nosotros si nos daba cinco o diez dólares uy nos las cantaba toda la semana sí y mi, y mi hermana y yo pues la más chica pues fuimos las que vivimos un poco ¿verdad? ahí pues no era tan agradable, ¿verdad? Y este, y ya preferíamos que no nos diera nada porque, uff, para que no nos dijeran nada. Entonces ya fue como empezamos a trabajar. Mi mm. mamá empezó a cuidar niños y luego se metió en una fábrica y luego se metió en un car porque mi tío empezó a trabajar ahí para no batallar. Mi tío lo lleva, la llevaba y la traía, la llevaba y la traía. Y un día nomás de repente me habló mi hermana. Me acuerdo que andamos en los Jarsels allá en Burlington. Mi hermana anda en Burlington y yo andaba en otro lado. Y luego me dice, este, mi mamá se siente mal, me habló, dijo que trae un dolor muy fuerte. Y luego le digo, pues llévala al Harris. Y este, ahorita te alcanzo. Y este y vamos. Y así y entonces llegó por un dolor en el lado. En el lado de En el lado, del... en el lado is, izquierdo, o se me hace tenía un dolor. Entonces, de, como en el estómago. En el estómago. Entonces le detectaron que traía piedras en el riñón. Y, de, y así en menos de cinco minutos le detectaron el problema del corazón. Y lo dijo el, el doctor que si nosotros sabíamos que ella tenía problemas para respirar y eso, y nosotros pues no sabíamos nada porque pues mamá nunca nos decía nada. Dijo, su mamá tiene este problema del corazón. Dijo, es, su mamá respira un 30, un 50%. Dijo, ella no puede, este respirar bien, dijo, lo normal de una persona es un 70%, de 50 por 70%, dijo, y su mamá, el corazón de ella está muy débil. Como de oxígeno. De oxígeno, ajá, dice, está de un 30 a un 50%. Entonces, pues ahí se quedó hasta que la… Y nunca ella tuvo como dolores de pecho. Pues sí lo tuvo, nunca lo decía, mm. nomás este, porque como pues yo ya no vivía con mamá. Uh -huh entonces este um, pues mamá nunca como que era de esas mujeres bien valientes se aguantaba muchas cosas y pues a veces para no preocuparnos da pero este ya de ahí a las seis semanas la operaron le pusieron el Peacemaker y no este no le funcionó entonces como su corazón no no este palpitaba lo normal y la máquina no le servía pues ella poco a poco empezó a tener problemas para respirar se llenaba de agua en los pulmones eh, o se le venía el estómago o se le hinchan las piernas y así entonces pues ya mamá empezó a, a tener más problemas este, la internamos en el hospital cuando se llenaba de agua y luego duraba una semana, dos semanas, una y media, así depende. Y ya la regresaban a la casa. Y así estamos. Ya después de que se enfermó, pues duró un año y medio. Ya cuando entre más, más era más frecuente las visitas que tenía que ir al hospital y, y se ponía muy mal y así estaba. Entonces ya como en, pues ya en, en el 2011, que era agosto este mamá este se puso bien mala me acuerdo que era el baby shower de mi hermana y mamá se aguantó porque mamá se quería estar ahí entonces ya salió mi tía y dice no dice tu mamá está muy mala me la voy a llevar al doctor le digo no yo me voy entonces dejé a mi hermana le dije sabes que voy con mamá y pensaron que le había dado un ataque al corazón y de bola la metieron al cuarto y le metieron un este la cámara por la pierna para checar el corazón y todo y ya fue donde el doctor nos dijo que, que no tenía mucho tiempo para vivir mm. que su corazón que lo único que ella necesitaba era un corazón nuevo porque su corazón no funcionaba mm. y decía el doctor dijo es algo muy extraño en su mamá que no deja la medicina y el, y el peacemaker no deja trabajar en ella dice porque la mayoría de las personas viven normal, tienen una vida normal pero hay, es algo en su mamá que nos deja. Mm -hmm. Y pues nosotros ya, dijo su mamá, no tiene mucho, mucho tiempo de vida, como pueden ser días, como pueden ser meses, no se sabe. Entonces, ya de agosto, mamá se empezó a poner más mal cada semana, cada dos semanas al hospital iba y venía así. Y ya la última vez, pues ya no. Ya ella se murió en noviembre, el 20 de noviembre, y una semana antes, pues nos la llamamos de emergencia. Y ya, pero ya las doctores ya nos decían que ya no, pues ya no se podía hacer mucho por ella, porque pues su problema era el corazón y que pues para agarrar un trasplante pues iba a pasar mucho tiempo y pues especialmente porque pues no tenía papeles. Y ya de ahí este cuando mamá se puso bien mal. Se le bajó el azúcar, se mi mamá estaba empapada de sudor y yo la toqué, pero no, no sé qué pasó en ese instante. Le digo, mamá, ¿te sientes mal? Le digo, estás bien mojada. Y le hablé a las enfermeras. Dijo, es que se le bajó el azúcar a cero. Y ya la trataron de controlar otra vez y luego otra vez le pasó. Y ya lo mandaban a cuidados intensivos y todavía pasó rápido. Entonces yo me acuerdo que andaba comprando comida porque... Iba a recoger a los niños a la escuela y luego me iba a ir. Porque pues nomás éramos mi hermana, la más chica y yo aquí. Y pues siempre nos ayudamos como mamá. Ella, yo me quedaba en la noche ella de día, así. Porque pues yo también tenía los niños y ella también. Y, este, y ese día me acuerdo que me habló mi hermana como a las tres y media. Dijo, vente. Dijo, mamá, se puso bien grave. Y hoy voy. Dejé la comida, dejé todo y me fui al hospital. Y ya fue donde la doctora Celia dijo, ya no se puede hacer nada por su mamá. Dijo, este... Eh, le podemos poner el, el, el tubo para respirar y para que coma y todo. Y dijo, pero va a ser un sufrimiento más. Dijo, su mamá no tiene cura. Y pues ya nosotros, eh, ella nos pidió que pues teníamos que desconectarla o que dejarla con pues vida artificial. Y ya mi hermana y yo pues dijimos que no, ¿verdad? Que la desconectaran. Entonces eh, le dieron 48 horas de vida para que toda la familia fuera a despedirse de ella. Mm. Yeah. Mm. Eh, es difícil, ¿verdad? Ah, no se imagina uno... Muchas veces lo que tiene uno, ¿verdad? Hasta sí. que... Sí. Y luego mi mamá... Mi hermana estaba en México, la grande, y pues no la podía ver. Mm. Y fueron 12 años. Y ya entonces, mamá siempre se la ponemos en el teléfono. Y decía mi mamá: Dice, no te preocupes, mija, que yo siempre te voy a estar esperando. Y este, tú vas a venir a verme, le decía a mi mamá. Y este, y ya cuando mamá se puso grave. Pues este, el mismo hospital, este, ordenó los papeles para que ella le dieran permiso. Y este, yo me acuerdo que a mamá se le pasa a mi hermano, se le pasó el avión, el autobús y todo, y este, y no llegó ese día porque me di cuenta que era un miércoles cuando mamá, este, nomás le dieron 48 horas o para el viernes a las 8 de la noche, ya. Ella ya no le iban a poder poner medicamento. Entonces, ya de ahí, este, mi hermana no llegó hasta otro día. Un sábado en la mañana. Y mi tío tuvo que ir a darlas por ella a recogerla para que no se perdiera más tiempo. Y luego, este. Pues ya llegó mi hermana. Pero mamá ya estaba en coma. Entonces, pues llegó y me acuerdo que este. Pues todos estábamos ahí esperándole y llegó y, y, y todos se y muévanse para que ella pase el cuarto ¿verdad? para que hable con mamá y, y mi mamá despertó. Sí, mamá. No. Le estaba esperando a ella y a este. Y yo nomás alcancé a ir de la puerta. Le dijo mi hermana. Dijo, ya llegaste, mi hija, qué hermosa estás. Pero nunca supe que hablaron lo mucho lo poco que pudieron platicar minutos porque no fue mucho tiempo. Logan, ¿can you hand us um, some tissue? It's right behind your monitor. Oh, yeah. Y luego ya este Pues, mamá volvió en coma y murió el otro día. Wow. Sí. La espero. Espero. Como un milagro. Sí. Salió de coma. Salió de coma y se levantó mamá, no más alcanzó a levantar su cuerpo, a voltear a verla y le dijo, hija qué, qué hermosa estás. Wow. wow. Eso es como un milagro. Sí. Y lo que todos decíamos que pues la estaba esperando ahí. Yeah. Es, es increíble, increíble. Mamá está joven. Mi mamá tenía 49 años. 49. Sí. Sí, bien, bien joven. Sí. Bien joven. Oh. <coughs> eh, qué duro. Qué duro. ¿Y en dónde fue que la sepultaron? ¿Aquí o en México? Aquí. 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 Está en el, el, el de los olivos. Mm. Eh, sí. Ok, ok. Eh, ¿Qué tan difícil para usted fue las, las semanas y meses después de su partida de su mamá? Bien difícil. Porque pues nunca te imaginas perder a tu mamá. Ella era mi mamá, mi papá. Sí. Sí, era bien difícil y más porque pues éramos muy unidas con mi mamá. Sí. Mi mamá era la que nos unía en Navidad, en Año Nuevo, en Stansky todo el tiempo ella nos cocinaba para mis, mis hijos, mamá, sus hijos. Ya después de que mamá falleció ya todo cambió. Todo cambió. Ya si nos juntamos, nos juntamos, si no nos juntamos, pues ya, o sea, no. Mm. ¿Y por qué piensa usted que pasa eso? Porque, y no lo digo por su familia en particular, sino porque creo que es algo común que miro. Incluso, por ejemplo, uh, cuando mi abuelita se murió, como que todo cambió sí. en, con, en la relación como de mis tías, tíos. Eh, cambió, no en mis tías aquí de Arlington, pero más bien como en las que están, que viven fuera en otros estados, porque eh, las que están aquí sí sí son más unidas. Ah, pero digamos ya como con mis otros tíos que viven en diferentes estados, como quiera cambia poquito las cosas. ¿Por qué piensa usted que, que eso pasa? Pues, pues no sé. Yo digo que pues pues ya no le tomas tanta importancia como antes, antes, porque pues tu mamá es como cuando te va a hacer esto, va a hacer lo otro, de cuenta que ahí estamos con ella y este, y ella se esmeraba para todo con, con este, los muchachos, eh, les cocinaba, y a ella le gustaba que sus nietos la fueran a ver y los chiflaba con lo que les gustaba y les compraba y todo. Entonces, pues nos unían más mm -hmm. y ahorita pues ya no. Ya todos van creciendo, te agarramos rumbo y ya. Sí, sí. Y sí. nos juntamos cuando queremos Sí, si queremos lo hacemos y si no, pues nadie nos obliga que ahí vamos a estar. Mm, o sea. Nadie los obliga, sí, 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 sí. Nadie hace como la iniciativa de... Sí. de... Y pues como a mi hermana no le gusta festejar ya. Como antes que nos juntamos, pues ya no, este, y a mí sí me gusta, pero pues ya es diferente. Aunque no es igual, o sea, porque nunca va a ser igual, pero pues por lo menos por mis hijos. Sí, sí, sí. 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 Y porque pues para ellos, así como su mamá fue su mamá para usted, ah. sus hijos, usted es la mamá para sus hijos, sí. es básicamente... Eh, misma historia, diferentes personas, ¿verdad? Sí. Porque en fin... Eh, bueno, iba a decir todos, pero no, no todos tenemos padres, ¿verdad? Sí. Pero en cuestión de, de sus hijos, sí tienen a su madre. sí eh, Y a lo mejor para ellos es doloroso eh, la pérdida de su abuela, ¿verdad? Pero nunca va a ser tan doloroso como cuando usted personalmente no esté. Sí. Después de, de la pérdida de, de su mamá, que. ¿Qué que sigue después? Pues a los pocos meses, mamá se murió en noviembre, uh, pues en abril del, del siguiente año me separé de mi esposo. Mm. Y ya este, pero a veces lo tomaba como que no me importaba lo que me pasara. Ya después de la sí. pérdida de su mamá, ya no le, no le importaba no. qué pasara en la vida. Sí, ya, no me, ya, ya sentía que no me importaba nada, que lo que me pasara estaba bien, ¿verdad? Pero y este principio, pues sí, era bien difícil porque yo tenía 14 años casada. Mm. Y este, y, y ya, es pues sí nos separamos. Y este, y pues, le duro otra vez. Porque mm -hmm. pues yo tenía mis hijos. Pues él siempre me ha apoyado, siempre, este, nunca, nunca me ha dejado. Y su esposo este, uh -huh. este siempre me ayudaba con, con mis hijos siempre hasta el día de hoy siempre me, me apoya en todo y duramos separados casi ocho años mm. y pues tuve tuve pues, que trabajar y todo ¿verdad? pero en ese tiempo yo tuve otra relación uh -huh. y este y tuve a mi hija con mi esposo tuve tres hombres y ya el, este mi hija este es de otra relación uh -huh. y pues también igual cambiaron las cosas y todo y pues tuve que siempre trabajado siempre pero este um, no salieron las cosas como uno esperaba. y pues cambian todo y pues trabajaba mucho trabajaba mucho uh -huh. sí 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 eh, en esos en esos años después con su segundo Uh, relación. Eh, bueno, antes de llegar ahí, como, ¿por qué piensa usted? y no tiene que entrar en detalle, a lo mejor como big, ¿verdad? ¿Que, por, ¿Por qué piensa usted que a lo mejor la muerte de su mamá le afectó al uh, fue. le afectó a lo mejor a usted personalmente tanto que a lo mejor causó la separación o eso ya era de de yeah. antes. No, ya era de Ya, 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 ya era, era de antes. Ya, yeah. Antes. Yeah. ok, ok. Ya, ya, ya problemas había y, y ya después pues ya no, ya no me importaba nada. ¿Diría usted que a lo mejor dejó de, de luchar por el matrimonio? Pues siempre luché, siempre luché, yo siempre digo que no quedó mis manos, quizás eh, no uh, me falta un poco de paciencia, no sé, mm. pero... Pasaron muchos problemas y ya fue donde dije ya no. Ya no. Ya no. Ok, ok. Eh, y esa segunda relación, ¿cómo, cómo, ¿cuál fue su experiencia ahí? Porque eh, me imagino que uh, duró año, ocho años separados. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue esa relación? Pues. La segunda. Pues era bien, o sea, está está bien. Normal era muy, es lógico, es diferente. Este era muy diferente, pero ya entramos en irresponsabilidad y ahí fue donde empezaron los problemas. En irresponsabilidades. En hasta que dije ya. Mm, mm, sí. ¿Y en irresponsabilidad re, como en, en casa o qué tipo de.? de... Sí, en casa. en casa. En casa. Ya ya no era responsable. Ya no. mm. Y ya hasta que dije no, ya no. Uh -huh. eh, a volar <laughs> <laughs> y, y como por ejemplo cuáles cuáles ¿cuál cuáles son digamos como los valores o principal o, o, o los principales de uh, razones digamos como de, de una buena relación una buena fuerte relación qué piense usted pues, qué es lo que, que hace una buena relación pues, um, pues hay muchos puntos Uh -huh. este um, confianza en, en, con mi esposo tuve, me, tuve muchos problemas porque era muy celoso uh -huh. Entonces, pero siempre era bien responsable y todo tenemos problemas y, y pasaron problemas fuertes que dije ya no ¿verdad? ya después de que mamá murió dije hasta aquí ya y este y a mí nunca me ha gustado yo nunca he sido una persona celosa uh -huh. este quizás mucha gente como yo soy bien amigable y todo me conoce mucha gente y todo, este a veces yo creo que la gente malinterpreta. Mm. Es como que, mm -hmm. que andas de loca o qué sé yo, pero no nunca o sea, yo Que andas flirting que... o lo que sea. No, yo me ha gustado, siempre me ha dado a respetar como mujer. Siempre. Mm -hmm. ¿Será? Porque pues siempre miré a mi mamá. Mi mamá siempre estuvo sola en otro, nunca conocimos a alguien que anduviera para arriba o para abajo. No. Entonces es lo que yo tengo, o sea, lo, lo que aprendí de mi mamá. Mm -hmm. Siempre darse a respetar a uno y todo. Mm -hmm. Y pues cambia la relación este, en, en um, era todo lo opuesto. Mm -hmm. a que, que de tener una relación bien difícil a estar en paz, tranquila y todo eso, o sea, era muy diferente pero yo siempre le dije, él decía a mi esposo porque le gusta, no tomaba mucho, pero lo poco que tomaba le hacía daño. Entonces le decía yo, eso es, digo, ¿qué te hace falta? Digo, tienes todo, tienes tu familia, tienes buen trabajo, ¿qué te hace falta? Porque pues, se metían problemas con la policía y así, y, este, y lo deportaban y así, y digo, ¿qué te hace falta? Porque no cambias tu vida, mí lo tienes todo. Muchos quisieran tener las oportunidades tú tienes decía Dios te va a poner las oportunidades este una vez pero no a cada rato y así va hasta que nos separamos y ya después de de tanto tiempo él cambió él dejó todo o sea <laughs> um, no toma no sale o sea cambió su vida completamente pasó por experiencias bien difíciles que como dice uno tocó fondo mm. y cambió su vida su esposo, sí, sí, sí. ¿Y cuándo fue que realizó usted eso? ¿Cómo fue que se volvieron a encontrar después de, de digamos, de su segunda relación? Pues nunca perdimos comunicación. O sea, nosotros siempre tuvimos relación por los niños mm. y siempre, o sea, nunca nos dejamos de hablar ni nada de eso. O sea, siempre estamos en unión. cordiales. Ajá, sí. O sea, nunca peleamos nada. O sea normal, uh -huh. él su vida, yo mi vida y así, o sea, ¿no? Uh -huh. Ya después de con la niña, pues ya cambió todo porque este, empecé a tener problemas, tuve que pelear la custodia de mi hija y... Con su y, segundo y, matrimonio. Sí. sí, este fue un caso bien largo y bien difícil, pero gracias a Dios gané el caso. Eh, ¿Y cómo fue que... Tuvo que ir a, a corte porque ganó un caso verdad entonces sí. cómo fue que pasó que como que qué, qué secuencia Qué pasó en la secuencia que que, que resultó en corte porque uh, como mi hija pues siempre uh, cuando yo me separé de su papá tenía de cuenta que su mamá siempre ha estado defendiendo al Ah, con la mamá de los pollitos, como quien dice. Entonces, se da cuenta que tuvimos un, 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 este, una discusión muy fuerte en mi casa cuando yo lo corrí en mi casa. Y este, su mamá de cuenta que andaba tomado. Y ese, la mamá de él, ¿verdad? Eh, él andaba tomado. Uh -huh. Entonces, este, discutimos y, y dijo que dijo le voy a hablar a la policía y no sé qué y le marcó pero mi, mi teléfono estaba en mi Bluetooth entonces pues la policía no iba verdad entonces le habló a su mamá y le dijo ven por mí dijo porque Iri le va a decir a la policía que la golpeé o sea que nada que ver o sea porque no había pasado nada y pues hay cuenta que llegan los papás enfurecidos a mi casa y hicieron una bronca y nos pues nos, nos peleamos, o sea, a palabras y, y querían pelear con mi hijo y mi hijo está 17 años y con su papá. Entonces discutimos y le dije, que qué? Se tienen que ir de mi casa. Y lo corría él también. Lo corría <laughs> a él y le dije, ¿tú te vas? Le dije, ya estuvo y ya. Entonces, para yo arreglar, o sea, porque a mí nunca me gustan los problemas. Entonces le dije, vamos a arreglarlo por la corte. Le dije, este, porque a lo largo yo no quiero tener problemas por mi hija. Y pues, uy, me la hicieron. Bien difícil, bien difícil. Entonces dijo, no, dijo, pues, vámonos a corte. Entonces, nos fuimos a corte y con muchas mentiras que echaron y, y me querían perjudicar en mucho. Y este, yo me acuerdo bien que el primer abogado que que él tenía este, me juzgó con la jueza por ilegal y este, porque la primera corte. Yo me confié. La primera corte, él no podía, a mí, él no se presentó. Me hablaron, se cancela porque no se presentó. Entonces, yo me confié. Y este, y el segunda corte, no agarré a mi abogado porque dije, ah, no va a ir, verdad, y que llegan con su abogado. Y entonces, pues, era mi primera experiencia porque, pues, no sabía ni qué hacer. Entonces, prosiguió la jueza con la corte, ¿verdad? Entonces, este, el, su abogado me dijo, ay, dijo, dijo oh, que de dónde era y todo. Me empezó a sacarlo de mi estatus. Este, dijo, oh, dijo... Me empezó a decir que yo no podía estar aquí, que porque no tenía papeles y que porque no me iba a México. Le dije, ¿por qué voy a ir a México? Le dije, si sí, yo es, tengo aquí 25 años. Entonces dijo, no, dijo, es que no tienes papeles, tú tienes que ir a México. Y entonces ese era el gancho de ellos para pelearme a mi hija, si a mí me pasaba algo, pues ellos se iban a quedar con mi hija, entonces dije, pues cómo sabía más que pues por él, ¿verdad? Entonces dije, no, estos se van a agarrar a la mala, entonces la jueza me dijo que si yo estaba de acuerdo en compartir, a mi... no podía decir mucho, nomás sí o no, entonces me dice la jueza, estoy de acuerdo en compartir a tu hija una semana, pero no me dijo every other week, ¿verdad? Nomás me dijo este one week, entonces como... Este empezamos a tener más problemas, entonces le dije que no iba a ver a la niñaza que fuéramos a corte. Entonces, este él se quejó de que yo no le había quitado a la niña, entonces por eso me pronto a la jueza, pero yo no sabía que era cada, eh, una semana él y una semana yo. Entonces, ya cuando acabé la corte, le dije a la jueza: Yo quiero apelar a la corte, pero yo no sabía por qué este. Me preguntó eso. Entonces, ya cuando yo agarré a mi abogado, me dijo: Es que dijo, ella le puso custodia temporal este 50 y 50. Ella se va a ir una semana con su papá y ella se va a venir una semana. Entonces, yo decía: Pues, ¿por qué? Si yo soy la que la mantengo, yo soy la que le compro todo. Le dije: ¿Por qué? La quiere a fuerzas. Y pues tuve que pelear y lo el juez, ya cuando tuve la otra corte. Me cancelaron la corte porque su abogado se murió, el que me juzgó por ilegal se murió. Mm. Yo me quedé sorprendida porque me, me habla mi abogado y dice, oye, dice, te espero aquí tal día para darte una orientación antes de irnos a corte. Dijo, ok, entonces que me habla horas más tarde. dice ¿sabes qué? Dijo, se cancela la corte. Dijo, pasó algo muy extraño. ¿Y luego qué pasó? Dijo, se murió su abogado. Dijo, tenemos que esperar. Ok, está bien. Y ya siguió varios a otro abogado y, este, y, y que se cancela porque no lo otra vez. Y dijo uh, que la quería cancelar porque su abogado no se sentía lista y la jueza dijo no, vamos a, a proceder. Y entonces, pues esa corte me acuerdo que yo le gané por lo económico porque pues yo soy la que siempre he mantenido a mi hija desde que nació. Entonces, este, me dijo... Le dijo a Ah, oh, porque le dice. Le di, me acuerdo muy bien que le preguntó a la jueza. Dijo, ¿dónde vives? Y dijo, dijo, oh, me acuerdo que vive con sus papás. Y, y dijo, oh, ella dijo que vives con tus papás. Y luego le dijo la abogada, eh, la jueza dijo, ¿pagas viles? Dijo, no. Le dice, ¿no pagas viles? Dijo, no. Dijo, dijo ¿con quién vives? Dijo con mis papás, oh sí, recuerdo que dijeron con sus papás, dijo, y que no le dices a tus papás a pagar este agua, ah, luz, gas, ah, se pagan viles. Dijo, no, dijo, porque ellos saben la situación que yo me encuentro y que se enoja la jueza. Dijo, quiero ver a tu mamá en la próxima corte. Y entonces se canceló la otra corte, agarró a otro abogado, que alguien de la familia la abogada se murió y cancelaron la corte. La otra abogada también se murió a un familiar de ella. a oh, un familiar. Se canceló la corte. Y luego ya me llegan a carta del CPS, que porque este, están acusando a mi hijo, el más chico, de, de abuso sexual en contra de mi hija y a mí por este negligencia. Y yo andaba en la playa y estaba con tu mamá y le digo, mira, le digo, ¿qué cree que me pasó? Le digo, me echaron al CPS. ¿pero por qué? Y le digo, pues, porque mi hijo que supuestamente abusa de mi hija y yo por... ...negligencia... ...pues yo creo que me andaban investigando... ...porque ni sabía yo de eso... ...sino que me llegó una carta a la casa de la bebé... ...porque es la dirección que uso para la escuela... ...porque ella me la llevaba y me la traía... ...cuando yo trabajaba este, más horas... ...entonces este, la abrí... ...y me sale la carta... ...y le hablo a mi abogado... ...le dije estoy segura que viene de ellos... ...le dije porque en mi casa no hay abuso... ...le dije mi hija no la dejo sola... ...mi hija siempre está conmigo... ...donde quiera que voy mi hija va conmigo... Y, este, y después, como las tres semanas, cancelaron el caso por falta de evidencia. Y le dije a mi abogado: es que me quieren perjudicar porque a fuerza se quieren quedar con mi hija. Y ya de ahí fuimos a la última corte y por lo económico le gané la mm. corte. Pero no. fueron como cuatro años. Cuatro, cuatro años. años. Peleando con, con diferentes abogados porque yo nomás tuve uno que me recomendó su tía. Y este. Y hasta la fecha todavía lo tengo. Apenas cerré la corte ahora en agosto. Wow. En agosto la cerré la, la corte. Y este... Y ya. ¿Y cuántos años tiene ahora su niña? Ocho años. Ocho años, ocho sí. Ocho años. Eh, y, y ella estuvo uh, como los cuatro años que estuvieron peleando ¿y ella sabía que estaba pasando. O? Yo nunca le hablé de, de, del problema que había, no sé si por parte de ellos, pero ella sabía porque ya este pues tenía que ir para allá y lo tenía que ir para acá y así. Mm -hmm. Pero ella, yo este... Yo la pelié porque, eh, o sea, para ellos es el estar el 50 al 50 para compartir custodia, pues él estaba perfecto porque pues nunca gastó en mi hija. Yo siempre sí, la que gasta, o sea, a él le convenía. Yo lo tomaba de esa manera que así lo quería porque a ellos les convenía de esa manera para no pagar child support. Entonces yo decía, ¿por qué si yo soy la que me afajo trabajando, darle todo? ¿Por qué le voy a tener que dar el 50 al 50 cuando él ni siquiera le ha costado tener a su hija? Y fue donde, donde uh, la tuve que pelear. Nos, nos fuimos a corte y, y así ahora ya mi hija se va este, cada dos semanas, fin de semana. Ah, okay. Cada dos semanas, el fin y de ahora semana. ahora tiene que pagar mi amigo el chaso. Mm -hmm. Entre comillas. Entre, <laughs> entre comillas. Porque, pues no. Todavía, ¿No le paga? No. <laughs> ¿Y la corte sabe? Pues apenas como firmamos los, los papeles finales, o so apenas, no sé si va a empezar a... Porque... Uh -huh. pues, porque de... Desde septiembre hasta hoy. Sí, sí, sí. Pero, pero pues... Eh, ¿Y usted qué piensa la hacer, la por de... ejemplo, si, si él no le paga a usted? ¿Usted eh, piensa hacer algo en respecto a eso? Pues yo nunca he eh, peleado, o sea, porque pues siempre, siempre he podido sacar adelante a mis hijos, ¿verdad? Y pues mi esposo me apoya mucho, ¿verdad? Pero este... Pues sí, te, se tiene que pagar, se tiene que aprender a tener responsabilidades. Sí, y digo, bueno, yo más que nada, como en, en, en mi punto de vista, ¿verdad? De afuera, eh, como lo veo yo, es de que eh, sí se tiene que, que reportar sí. eh, por varias razones, pero al final del día es por su hija, porque uh, sí usted puede, puede darle a ella lo que ella, que no le falte, pero... Uh, también es, es, es responsabilidad de él que vea por su hija. Sí. Entonces, ya sea si lo que le toque darle mensual sí. es ponerlo en una cuenta de banco para que el día que ella quiera es? ir a la escuela, ahí está sí. su, su, su ahorro, ¿verdad? Que le pertenece. Sí. No es que le pertenezca a usted para usted ayudarla, a ella, no es, no es para que, oh, me está ayudando en... en, en en uh, Razor, ¿verdad? Sí. No es eso, sino es de que le pertenece a lo mejor no para que le compre calcetines ahora, sino a lo mejor para que un día ella pueda ir al colegio sin tener que batallar sí. o sin usted tener que uh, que gastar su ahorro sí. para que ella vaya a la escuela o agarrar préstamos o lo que sea, pero si si le pertenece y si ellos quieren ver por ella o quieren tener acceso a ella Creo que no es para que le ayude a usted, sino para sí. que le ayude a ella sí. en un futuro a ella. No es de que, oh, yo puedo, ¿verdad? Porque sabemos que puede, pero aquí el, 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 el subject, ¿verdad? Sí. Es ella. Sí. Y quien al final del día va a beneficiar de eso no, no necesariamente va a ser usted, sino ella. Sí. Ah, entonces, eh, eh, yo si fuera usted. Ah, más bien, si él quiere seguir teniendo relación con ella y que ella vaya cada vez que le toque, eh, creo que es, es lo responsable. Sí, pues sí, es lo que, por eso me dijo mi yo al principio decía, le decía a mi abogado, yo no, a mí no me interesa su dinero porque nunca he hecho nada por ella. Uh -huh. Y decía mi abogado, pero no importa, él se tiene que hacer responsable y si sí. no paga, no importa. Ahí va a estar, ahí va a estar, dice. Ahí va a estar la deuda. Ahí va a estar la deuda. Se va a hacer responsable. Sí, sí, sí. Le sí, dije, es es tiempo porque le dije, es tiempo que se haga responsable de sus, de sus hijos, de su hija, le digo, porque tiene uh -huh. otros hijos. Dije, es tiempo, le digo, quizás nadie le, le lo puso en su lugar. Exacto. se topó conmigo. Pero yo de principio sí tenía porque pues no tenía papeles, ¿verdad? Uh -huh. y, y me intimidaba eso porque ellos a cuenta que se querían ir por la mala. Entonces, uh -huh. conociendo... Querían perjudicarla sí. más que el hecho de pelearla a ella por sí. querer pasar es tiempo. Que ellos, ellos como que tienen yo así lo sentí, como que especialmente su mamá le tiene coraje a la gente que, que no tiene papeles, que mm. no tenía, como yo, que no tenía papeles y que trabajamos duro y lo tenemos todo, como mm. casa, un carro, todo, ¿verdad? Entonces decía, y mi hijo que, que tiene todo, no tiene nada. ¿Por qué? Pues porque no le gusta superarse. Uno viene aquí... A, a salir adelante, Así yo siempre... Mi mente, El que quiere, sale. Sí, yo siempre tenía en mi mente, no puedo vivir igual que cuando vivía yo en México, tengo que vivir mejor para mí, para mis hijos, o sea, no puedo, nomás porque no tengo, ¿cómo le diré?, para mí era un obstáculo porque pues, yo estaba chiquita, no podía hacer mucho, pero nosotros vivimos limitaciones, ¿verdad? Y aquí, este, cuando aprendí a, pues, a superarme poco a poco, o sea, este no te digo, ay, soy rica, ¿verdad? Pero me ha costado, me ha costado salir adelante y, y, y por eso digo, no, yo para trabajar no me rajo, si tengo que trabajar, voy a trabajar y, y tengo esa satisfacción de que... Si quiero algo y puedo comprarlo, lo compro y antes no podía. Mm -hmm. no podía. Mm -hmm. Creo que, que sí acertó ahí con la satisfacción, sí. porque trabajo duro es trabajo duro, pero tiene que escoger su duro, ¿verdad? Sí. Porque ya sea trabaja duro y, y obtiene eh, eh, más libertad, se sí. puede decir, porque puede a lo mejor comprarse poquito más cosas de que si no trabajara duro no sí. pudiera sería otro tipo de sufrir sí. ¿verdad? sería otro tipo de hardship sería otro tipo de de, eh, de trabajo sí, yo le digo a mis hijos mi hijo digo ustedes están en la gloria todos lo tienen le digo, he batallado también este con mis hijos porque podía pues, ver que entran en la edad de la de la juventud y que todo se les hace fácil. Le digo, mi hijo, nosotros en México no tenemos nada. A veces no tenemos ni qué comer. Le digo, ustedes lo tienen todo, ustedes desperdician todo. No quieren ni recalentado suponer que, ay, que no quiero. Le digo, en México, mi hijo, o como ahorita que voy, le digo, en México no se desperdicia la comida, hijo. Aquí están ustedes en la gloria. Ustedes, si quieren, se lo comen y si no, no se lo comen ni a la basura, le digo no, digo, valoren lo que tienen. ¿Y qué le contestan sus hijos? Pues es que como no conocen México, pues, nomás, ok, ok, pero... No, no tienen no, esa perspectiva. No, no. Sí. Ellos aquí saben que, que como si se dice? Que están bien, que no les falta nada, pero pues no saben de lo que se sufre, les, les digo yo, mi hijo, cuando se casen van a sentir lo que uno sentía. Nosotros ya pasamos por todo eso, les va a tocar a ustedes. Sí. Sí, 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 cierto. pero Y lo bueno de eso, a lo mejor, lo bueno es que, que usted tiene este tipo de, de, de conversaciones con sus hijos, porque yo pienso que a veces uno, como, como hijos, ¿verdad? A veces aprendemos hasta después, ya cuando llegan esos tiempos difíciles, y es cuando esos consejos empiezan a razonar. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero si nunca tienen ningún tipo de consejo, uh, eh, va a ser difícil, más difícil, ¿verdad? En, en saber qué hacer en esos momentos, pero eh, creo que es, es, es muy importante. Si yo les pongo ejemplo, le digo, mi hijo, aquí lo tienen todo. Le dije, mira, en México, si tienes dinero, estudias. Y si no, no vas a la escuela. Le dije, mira, aquí. Para empezar, si no tienes dinero para comer, te dan el lonche gratis. Para ir a la escuela, si no tienes dinero para el camión, pasa el autobús por ti. Si no tiene nadie quien te lleve. Mm. Le dije, aquí no pagas registraciones, no compras libros, todo te lo dan. Me dijo, allá en México todo se paga. Le dije, allá en México es bien diferente. Le digo, aquí no estudia el que no quiere. Mm. le digo porque las oportunidades aquí están le dije mira hasta en el colegio aunque no tengas dinero para ir al colegio te prestan dinero aunque te cobren intereses y todo pero te dan la oportunidad de estudiar mm. allá en México muchos quisieran estudiar y no pueden porque no tienen dinero y no hay opciones de préstamos. Sí, no hay opciones. Le dije, allá nadie te da la leche del week Ahorita, quién sabe, ya todo cambio de Pero antes no te dan ni estampillas. ¿Quién te da de comer? Allá, allá, si tienes, comes. Y si sí, sí, no, no le digo. Y ustedes aquí qué batallan. Mm -hmm. digo, Estudien. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es.? cómo es porque siento que es como algo bueno incluso anteriormente fue ya vi que le dije ese ese dicho que dicen que tiempos difíciles hace a gente fuerte y gente fuerte hace tiempos fáciles sí. y tiempos fáciles hacen uh, hacen a lo mejor personas un poquito más eh, irresponsables verdad eh, que y es, es, es algo que, que miro como continuamente o a veces hasta algo que, que experimentamos perso personalmente, ¿verdad? Eh, ¿sí ¿Cree usted que simplemente tener es, esa experiencia de, de, de pasar tiempos difíciles es importante en sí, eh, en, en, en ciertas áreas, como para tener esa perspectiva o, o cree que pues ya es, es diferente dependiendo la persona? Pues... O, claro que es diferente, es diferente. como quiera pero... Ajá, pero yo digo que uno aprende sus que dice sus errores oh. este porque pues a veces no 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 todos tenemos como quien dice la misma suerte todos eh, venimos de diferente muchos tienen otros no y así verdad entonces yo siempre en mi mente yo siempre es este vivir mejor mm. este tener más estabilidad este que la que yo tenía, antes. Mm. o sea, no me puedo, yo no me enfoco en que cómo vivían, no, yo les digo, uh, ¿cómo se dice? A mí no me importa, este, las casas de las demás personas, yo no envidio nada, le digo, yo lo que yo tengo, yo me siento feliz y a gusto porque me ha costado tener le digo, a mí no me, no me digo que digo, es, es que Julanita, su casa, bien bonita y todo. Le digo, no, a mí no me da celos ni envidia. Le digo, yo con mi casa soy feliz. Lo que yo tengo me ha costado porque vengo de, de nada. Yo no tenía nada. Le digo, y me gusta este luchar por lo que yo quiero y, y pues sí, seguir y adelante. Me gusta esa mentalidad, ¿cómo lo de, descifró? Que dice que simplemente... Uh, ser mejor que sí misma, de, sí. de vivir mejor que ayer. Quizás mucha, mucha gente como en mí, malinterpreta, oh, es rica o oh, tiene dinero, no, yo no sé, yo les digo a las como mis clientes, no, usted es rica. Le digo, yo no soy rica. Le digo, yo sí supiera. Está rica, pero aquí. Le digo, si supiera, yo digo, entre mí, si supiera que a veces no traigo ni para la coca y ustedes dicen que es rica. Le digo, ¿por qué me dicen que soy rica? Le digo, ¿por qué? Le digo, sí, soy rica en vida, porque tengo salud, tengo trabajo, tengo mi familia. Le digo, pero que yo tenga dinero, le digo, ¿de dónde saca la gente que yo soy rica? Le digo, siempre me dicen que soy rica. Le digo, no soy rica. Le digo, no, no tengo, les digo, yo no soy rica, no tengo dinero, yo vivo igual que ustedes al día. Mm, Le digo, la, pero la mentalidad sí. es lo que diferencia. Sí, sí, sí. cierto, ¿no? Cierto, y, y, y es muy inspirante, la verdad, porque siento que si la, me, la mayoría de las personas tuvieran ese, uh, ese, ese, esa filosofía, ¿verdad?, de simplemente ser la mejor versión posible todos sí. los días. Yo siempre he dicho que mis hijos me juzguen bien, que tengan bonitos recuerdos, o sea, que digan, ay, mi mamá esto, ay, mi mamá mm. lo otro. Yo siempre, siempre he tenido esa, esa mentalidad. Mm. Es portarme mm. bien, ser bien, o sea, una buena persona. Mm -hmm. sí. Mm -hmm. sí, sí, sí. No, definitivamente es eh, está rica en... en en cómo piensa, sí. en cómo piensa, la verdad, porque es, es, es más bien con los tipos de experiencias, porque sí, bueno, tiempos difíciles hacen gente fuerte, pero a veces también tiempos difíciles pueden quebrar la gente, sí. ¿verdad? Son muchas personas somos más débiles mm -hmm. y nos cuesta levantarnos, mm -hmm. nos cuesta. Pero hay mucha gente que de tiro se cae. Se cae. Se cae. Sí, 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 sí cierto, es cierto. Eh, y es, por eso le digo que sí, <laughs> y continúo diciendo lo que digo, sí, es, es muy impresionante, especialmente basado en, en su vida, en su, en, y, y parece ser que desde pequeña así, sí. así era. Sí. Um, yendo a la escuela, trabajando, jugando deportes y luego aún levantándose aún más temprano para traerle los mandados a sus vecinas y conseguirse un poquito extra. Sí. Uh, es, eso, eso es más impresionante que nada, porque más bien ahora que... Oye, oh levántate para ir a la escuela. tienes que levantar como cinco veces. Sí. Y ahora, a usted que, que estaba independiente sola se, y sola se levantaba temprano antes de la escuela. Entonces, hay, hay un pattern aquí, sí. ¿verdad? Entonces, eh, es, es, es interesante escuchar su experiencia viniendo de usted personalmente. Sí, muchos, o sea, como en el trabajo. Mucha gente me conoce y donde quiera que voy me, cono y me encuentro gente que me conozca, que me conoce y luego me dicen, ay, tú no puedes salir sin que te encuentres a alguien. Pues es parte de mi trabajo, es parte de mi trabajo, y no tengo la culpa. Sí. Todos me saludan, yo saludo. Sí, claro, sí. Sí. Uh, ¿Y cómo fue de que volvió usted con, bueno, dos cosas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue que obtuvo su su residencia uh, su, uh, uh, para estar aquí en Estados Unidos? Uh, bueno, empezamos ahí. Uh, pues, como mi hijo, eh, yo apliqué por mi hijo, me, me fue el que me arregló cuando cumplió mm. 21 años. Ok. Y este, él fue el que me pidió y y como uh, yo entré con visa pues no me afectó fue algo más fácil mm. como cuánto tiempo duró para arreglar en lo que cuando en, cuando su hijo le metió a cuando arregló fueron como nueve meses yo creo okay. como desde uh... Mandé los papeles al como los fines de enero y ya para octubre arreglé. Mm, mm -hmm, sí. mm -hmm. Y fue, me imagino que fue más fácil por el hecho que había entrado con visa. Sí. Y su hijo, pues, ciudadano, nacido aquí. Sí, porque no tenía que salir del país. Mm -hmm. Y todo lo tenía que hacer aquí. okay. Entonces, se de cuenta que apliqué en enero y luego en abril me mandaron una carta que, de aceptación que mi, que mi aplicación estaba en proceso. Y luego ya de ahí, este, de abril hasta octubre, me llegó este, um, mi permiso de trabajo. Y luego a la siguiente semana, como a la semana y media, me llegó este, mi seguro. Uh -huh. Y luego ya este, um, a la otra semana y media me, me, me llegó mi residencia. Rápido. Sí, fue rápido porque él, él me le avisaba a la abogada, ese ya me llegó la cita de las huellas, y ya me llegó el permiso de trabajo, y me aseguro que falta. Dijo, si te va a tocar entrevista, te van a mandar una cita, y si no, te van a mandar este tu residencia. Y sí, me mandaban la residencia a una como una semana y media antes de Thanksgiving. Ah y ya nomás este me llegó mi residencia y luego, luego me fui a tenis para México. Ajá. ajá. <laughs> luego, luego. ¿Y cómo fue volver después de tanto año, después de que 25 dijo anterior? 25. 25. ¿Cómo fue, cómo fue esa experiencia de volver a donde nació, donde creció, donde tiene todas esas memorias? Tan pues, bonitas después de 25 años? Pues fue algo bien uh, in, inexplicable, porque pues nunca me imaginé, o sea, se adapta uno a, a estar aquí a, con la mentalidad de que no puedes ir, no puedes ir, y ya cuando se llegó el día, pues oh, no me la podía ni creer yo sola. Sí. Sí, pues bien diferente, o sea, me sentí bien feliz, ¿eh? pero este, uh, pues. Ah, ¿y a dónde fue primero? A, a Nuevo Laredo. A Nuevo Laredo. ¿Y a quién visitó primero? Pues a mi, mi hermana, a mis hermanas. A sus hermanas. A sus hermanas. Mm. Pues nomás, de hecho, familia, familia, tengo mis dos hermanas. Ok. Este, ya los demás tías, primos y todo, pero las primordiales son mis hermanas. Mm, ok, sí. sí, sí, sí. Y ahora va cada rato. Sí, cada rato. <laughs> y ahora todo me uy, ya no para. Sí, no, pues que dice, ya tengo alas. Sí, tengo que disfrutar. Sí, no, definitivamente. Eh, y dice que tiene su propia casa. ¿Su casa la compró des antes de arreglar o después? Antes. Antes, antes de arreglar. Antes de, uh, mi casa. Es del 2004. Mm. Compramos la casa. Ahora, eh, a veces trabajo con diferentes familias eh, y hay veces familias que han vivido aquí por 40 años y a lo mejor apenas se arreglaron. Y hay gente que no le gusta, o, o le, no, no que no les guste, perdón, pero si no les da miedo, tal vez hacer una inversión como comprar una casa antes de asegurar su estatus aquí, ¿verdad? ¿A usted qué fue la que lo, la motivó a comprar su propio hogar? Es que muchas veces. Um la gente como por falta de información, por miedo, mm. no se arriesgan, entonces nosotros desde un principio, este, pues rentábamos, cuando yo me casé teníamos una casa de renta y ya de ahí este, siempre hemos, siempre, bueno, mi esposo y yo siempre hemos pensado de sobre salir adelante, no quedarte ahí, mm. entonces este poco a poco hicimos el esfuerzo de juntar dinero y y comprar la casa mm. porque decíamos pasan los años y uno sigue donde mismo eh, mi mamá le decía mamá compré su casa mamá mamá decía no hija yo me voy a ir para méxico mamá pasan los años y sigue rentando entonces nosotros pues yo ya no tenía este como mentalidad de regresar a México porque pues ya aquí tenía empecé a tener a mis hijos, mi familia y todo, entonces yo tenía que, teníamos que buscar por algo mejor para ellos, verdad, porque pues a la larga es el futuro de ellos. Mm -hmm. Falta uno y pues ellos tienen de perdida donde quedarse, porque muchos pues pierden a sus papás bien jóvenes. Sí. Se quedan chiquitos y, y nada, y pues es más difícil. Ya por lo menos un, suponer, mi hijo tiene 15 años, ya si algo nos pasa, pues él ya tiene dónde quedarse. Sí. Entonces, este, siempre hemos pensado por salir adelante, mm. estarme un poco mejor. ¡Boom! Sí. ¡Boom! Eh, me encanta, me encanta eso porque... Es, es, está mirando al más allá, está mirando más allá de los miedos, está sí. mirando allá en lo que re, realmente uh, matters, lo que realmente vale la pena sí. después, ¿verdad? Y, eh, y sin miedo al, al trabajo. Eh, eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue que se volvió a, a reconectar con su esposo? pues como te digo, nunca perdimos relación. Oh, perdón. Sí, sí, sí. Siempre, sí. Él siempre estuvo al pendiente de todos nosotros, siempre, siempre. Y pues ya me quedé sola y ya fue donde poco a poco empezamos a platicar. Ajá, sí. Mm, okay, ok. Pero ya me sentía como más, ¿cómo te diré? Antes porque pues él este tenía muchos problemas porque tomaba y todo eso, ¿verdad? Y ahora pues ya cambió, ¿no? Ya nomás es... Familia, sus hijos, ya no. Sus prioridades. Sus prioridades siempre han sido sus hijos. Uh -huh. siempre porque ellos estén bien y todo eso. Y pues sí, batallamos, pero se logró. Sí, sí. pues se aprendió más es, que nada, ¿verdad? como que dice, ¿what? Pero pues yo siempre he dicho, Dios por algo, por alguna razón me lo puso otra vez en mi camino. Sí, sí. sí. Este, nos dio una segunda oportunidad, yo la acepto. Sí. Y muchos se, se, o sea, como que se, se Sorprende. sorprenden, ¿verdad? Pero pues yo siempre... Pues a veces eso es muchas veces lo mejor porque eh, más bien toman ese tiempo, realizan, y muchas veces ese tiempo cuando es a lo mejor el tiempo más oscuro, sí. uh, es cuando empiezan a realizar eh, realmente qué es lo que importa, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que en realidad no, piensa uno a veces que... que Cosas materiales o, o cosas que nos metemos en las ideas es lo que importa, hasta que pierdes lo que realmente importa. Sí. Y luego realizas, like, ok, empieza, empezamos a cambiar nuestras prioridades. Sí. Uh, eh, y, y, y eso es lo mejor que pueda pasar después de tropiezos o después de, uh, a lo mejor, de, de hacer. De hacer decisiones que al final del día al mejor nos arrepentimos lo mejor que puede pasar después de un error se puede decir o errores es el aprender de ellos sí eh, y eso va a ser una relación incluso más fuerte no importa qué tipo de relación ya sea en relación con tu trabajo relación con tu persona relación con tus hijos relación con lo que sea después de Después de que eh, si en realidad te pones a pensar en qué pasó que llegamos aquí eh, y empiezas a ver qué es lo que en real, realmente matters, mm -hmm. um, pueden pasar cosas como lo que pasó con usted, que se reencontró, él tiene ya diferentes prioridades eh, y ahorita ya es, es, son un equipo fuerte otra vez, sí. a lo mejor más fuerte de lo que era al principio. Sí, porque, uh, pues, muchas veces, este, um, pues, tiene uno que aprende, como te, uh, aprendemos a caminar en tiempos difíciles y a veces no aguantamos. Mm. Entonces, uh, aprendes a que dices, la regué, ¿verdad? Mm. O sea, ya lo hubiera, pues, ya no. Es como digo, lo que pasó, pasó, ya mi vida no la puedo cambiar. Si me aceptas así, es bien. Y si no, ni modo, o sea. Mm. Mm -hmm. no este no vamos a forzar a nadie ya somos personas adultas este tengo a mi hija este sí. no puedo cambiar mi vida los dos cometimos errores y ya nos mm -hmm. sea, hablamos y Sí, y la cuestión, una de las cosas de que a lo mejor no pensamos es de cómo el tiempo va pasando, vamos cambiando, no es de que, y, y en realidad es que ay, ya no eres la misma, o, para bien o para mal, ¿verdad? Eh, pero la, la cosa es de que siempre, como el tiempo va cambiando, vamos cambiando. Es inevitable. Sí. La pregunta es: ¿cómo estás cambiando? ¿Estás cambiando para mejor o estás cambiando para peor, para cosas a lo mejor que te que te lastimen a sí misma o a las personas a tu alrededor. O estás aprendiendo de tus errores y estás creciendo como persona sí. y creando un área más uh, mejor, ¿verdad? Mejor para mejor futuro, más bien para los hijos, para la gente que tiene familia. Sí. Entonces, sí es, eh, es interesante mirar el transcurso así de, de los tiempos y cómo Cómo tiempos afectan a, a las personas y cómo las personas reaccionan. Creo que eso es a lo mejor lo más importante: es cómo reaccionas a los problemas de, que, que llegan, ¿verdad? Porque a veces llegan cosas sin esperar, como, digamos, como a su mamá, ¿verdad?, que le llegó una enfermedad. Sí. Eso es algo que simplemente es algo que no es incontrolable. Uh, diferentes tipos de problemas, ¿verdad? Ya son los problemas médicos, pero en sí es como, como reaccionas a, a, a esos, so, pero ya, yeah, es, 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 es muy interesante uh, mirar la vida de, de su perspectiva y aprender, ¿verdad? Estos sí. diferentes tipos de, de perspectivas y creo que es, es, es bueno escucharlos, más bien a veces como para la gente que tiene Uh, al mejor que le falta fe, sí. verdad, de que las cosas pueden ser mejor o uh, simplemente o, o simplemente tener esa meta de ser es mejor. A veces sí pierde uno la fe cuando te pasan cosas y cosas y yo, yo perdí la fe cuando mm. mi mamá, perdí a mi mamá y luego me separé de mi esposo y yo renegaba con Dios, decía ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿qué he hecho mal para, para que me quites todo lo que yo quiero? y así, ¿verdad? y, este, y, y, uh, y pues uno como quien dice es débil y, y renega con Dios, pero ya después recapacitas y, y dices, son pruebas que Dios te está dando, porque yo siempre, o sea, creo en Dios y tengo mucha fe en Dios y, y, y lo tengo comprobado. Dios nunca me ha dejado, siempre me ha hecho más fuerte, pero a veces yo me hago cobarde porque, pues, a veces no veo soluciones rápidas. Digo, ay, ¿qué voy a hacer, verdad? En cualquier cosa que pasa. Pero, pues, Dios siempre me ha ayudado y siempre como me ha, me ha dado fuerzas para salir adelante porque a veces no es fácil, no es fácil, y, y ahorita, este, como todos los días, antes yo me alejé mucho de la iglesia, yo me acuerdo que estaba en el coro, yo este, iba a misa cada domingo y no me creo muy santa ni nada de eso, pero me gusta, me gusta ir este a misa me gusta hacer este las cosas, este mi rutina de que antes de ¿eh? ahí ahora ya empecé otra vez. ¿eh? vamos a misa todos los domingos, ahí vamos a misa. Mm -hmm. O sea, me, me siento bien conmigo misma, mm -hmm. ¿no? Porque sea hay una santa o lo que sea, pero yo quiero, o sea, me nace estar ahí. Sí, sí, ah, sí, más. sí, sí, no, entiendo, entiendo. Eh, ¿hay, ¿Hay algo o alguien que la ha inspirado? ya sea de chiquita o, o de adolescente o ya de adulta a alguien o algo que la haya inspirado a, a tener este tipo de perspectiva que tiene? Pues mi mamá siempre, ¿Su mamá? siempre. Mm. Sí. Mm -hmm. sí, porque pues yo yo miraba cómo sufría mamá siempre, cómo batallaba, o sea, de cuenta que yo soy el reflejo de mi mamá. Mm. Sí. Mm -hmm. Y este, y por eso es de que Siempre ha sido mi motivación, mi mamá. Ya veo. Sí, sí, sí. Eh, Iris, tengo todos los episodios, los termino con dos últimas preguntas. Eh, y la primera pregunta es: ¿Cuál es el mejor aviso o advice que, le, que usted ha recibido? Um, ¿Cómo puedo decir? El mejor. Um, consejo. Consejo que ha recibido. Pues. Son, son pocos, o sea, porque como te digo, siempre me creo sola, siempre, este, pues no, no siempre escucho a las demás personas, este, uh, lo mucho, lo poco en pláticas, pero, o sea, yo misma, yo misma me he sabido, tampoco, o sea, no, tengo a mi tío que siempre me ha apoyado en todo y este, y siempre me motiva a ganas, cualquier problema, so, él es uno de los. De las personas que siempre me han motivado a salir adelante uh -huh. pero de así demás no yo misma por quizás por la vida que yo viví ¿verdad? Uh -huh. yo misma me motivo a, a salir adelante ya veo sí. eh, y la segunda pregunta es cuál es su definición personal para la palabra o para el, el sentimiento de ser feliz. ¿Qué, para, ¿Qué significa ser feliz para usted? Porque todas personas tienen diferentes perspectivas de qué es felicidad, ¿verdad? Para, gen, para ciertas personas ciertas cosas les trae felicidad, a gente le gusta cantar, a otra gente le gusta... Uh, um, a jugar ciertos deportes o y eso les hace feliz hay ciertas personas que simplemente tener salud. Pero para usted personalmente, ¿cuál es su definición de felicidad? Mi familia, mis hijos. Uh -huh. Sí. Tenerlos conmigo es mi mayor felicidad. Uh -huh. de estar uh -huh. al lado de ellos. Uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno, pues ha sido muy interesante mirar la vida de su perspectiva. Eh, y nuevamente le quiero dar gracias por haber aceptado mi invitación. Ha sido un gran placer eh, platicar con usted. Gracias a ti. <laughs> y perdón que la hice llorar. Siempre ha sido bien sentimental. <laughs> Igual somos dos. Eh, todos visiten a Iris en su restaurante. 5600 McCart and Fort Worth, uh, eh, doña Marías, eh, vayan a comer su comida deliciosa, que ahí es donde va mi mamá a comer, fue como conoció a, a Iris y uh, entonces pues gracias nuevamente. Gracias a ti. Okay. Gracias a todos, hasta la next.